Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo están? ¿Cuánta gente despierta a estas horas? ¿Cuántos todavía no pueden dormir? ¿Cuántos de ustedes de repente tienen mañana libre y hoy día van a pasar de largo? ¿Qué tal? Bueno, yo por ejemplo, mañana tengo día libre, así que estoy aprovechando que me quedé dormida hoy en la tarde. La verdad que estaba bastante cansada porque estuve en una vigilia hermosísima para el Señor y hoy temprano llegué a mi casa como a las 2 de la mañana, sí, casi cerca de las 3 de la mañana, un poco. Y me levanté hoy temprano porque hoy día tenía una invitación en la congregación Cosecha Nacional, que es una congregación hermosa aquí en Sagitario Surco, donde me habían invitado para ser parte del culto y pues yo feliz de ir a cantarle a mi Señor. Y así que tuve que levantarme temprano a ensayar las canciones que se iban a cantar. Así que había dormido poco y he estado pues en varias actividades hoy hasta casi 5 de la tarde. Y ya me quedé dormido un ratito en la tarde. Y al llegar a mi casa, y acá me tienen sin sueño. ¿Por qué trabajo de noche? Ah, José Roger Pruway trabaja de noche. ¿Cómo está mi hermano Roger? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Han visto el título de la transmisión? Dice Libro de Daniel capítulo 6. La verdad que me sentía muy inquieta, así con algo en mi corazón. Porque en realidad es hora de dormir y he tenido días bastante ajetreados y dije, bueno, estoy aquí, voy a aprovechar ya en descansar, pero no tenía sueño. Y había como una inquietud en mi corazón. Y dije, no, acá, cuando usted sienta uy, la luz, Dios mío. Cuando usted sienta esa inquietud, hágale caso a su corazón. Entonces yo dije, no, acá hay algo me quiere decir el Señor. Y no estoy entendiendo el código, no estoy descifrando el código. Así que, pues, me puse a orar, Señor, dame dirección, dame enfoque, además, porque mañana voy a aprovechar mi estadía en Lima para visitar a unos amigos que hace tiempo, mucho tiempo, desde que me retiré de la música secular, pues no he podido reunirme casi con nadie. Y después de mucho tiempo, del ambiente secular me refiero. Y así que después de mucho tiempo voy a reunirme con unos amigos del ambiente secular que me han pedido que los visite. Y siento como que en mi corazón debe ser algo, ¿no? Debe ser algo que el Señor está poniendo en el sentir de muchas personas que quizás están muy involucradas en temas de eventos, en temas de cumbia, de huayno y que quizás Dios está tocando sus corazones para que ellos puedan acercarse también a su palabra. Así que estamos orando, a ver si ustedes también pueden orar por todas las personas que están en el medio artístico. Hay mucha gente que necesita palabra de Dios, hay mucha gente que necesita un mensaje de esperanza. Así que mañana me voy a tomar mi día libre para visitar a estos amigos y también para grabar. Mañana tengo grabaciones por la tarde. Se vienen dos nuevas alabanzas que van a estar preciosísimas. Ya quiero grabarlas, ya estoy ansiosa porque sea mañana. Mañana voy a grabar estas dos nuevas alabanzas. Y ya estamos casi, casi por terminar el disco. Mi amigo Luis Camones de la Sedis de Benavides, Lima, Surco. ¿Cómo está mi gente preciosa de OmniLife, mis amigos y gran familia de OmniLife? Qué maravilloso porque he estado el sábado visitando la Sedis de Benavides, Surco, las tiendas de OmniLife. Bueno, hay muchas tiendas en todo el Perú. Un abrazo para todos ellos. ¿Qué tal? ¿Cuándo vienes por San Juan de Lurigancho? Bueno, ayer estuve en San Juan de Lurigancho. Ayer estuve en el complejo Pedro Wilca. Hemos estado ahí en una vigilia desde las. Bueno, estaba programada para las 6, pero empezó a las 7. Desde las 7 de la noche, estoy un poco constipada incluso. Desde las 7 de la noche y he estado casi cerca de 2 y media de la mañana hasta que llegué a mi casa, ya eran 3, hasta que dormí y ya era wow, era muy tarde. Así que hemos estado.
Hemos estado acá en San Juan del Lurigancho. Bueno, amados, yo quiero invitarlos a que puedan disponer su corazón. Tengo una palabra muy importante de parte del Señor, porque todo viene de Él, todo es por Él y para Él, y todo viene de Él. Y como les decía, estaba súper inquieta y me puse a orar. Puse también como propósito los amigos que voy a visitar mañana. Y puse como propósito: Señor, ¿por qué me estás dando esta inquietud? Dame una palabra. Y pues me dio el capítulo 6 del libro de Daniel. Lo acabo de leer y realmente tiene un mensaje maravilloso, tiene un mensaje poderoso, tiene un mensaje que yo sé que alguno de ustedes lo está necesitando. Así que vamos a orar para que sea el Señor dando dirección a nuestro corazón, dando dirección a nuestros sentidos espirituales, porque a veces con los ojos carnales, con nuestros oídos carnales, no podemos ver, no podemos escuchar la voz del Padre. Porque el Padre es espiritual y para escuchar lo espiritual tienes que activar tu espíritu. Y es tan difícil activar nuestro espíritu en tiempos en los que vivimos tan rodeados de tanta bulla externa, de tantos elementos que nos distraen, de la moda, de la música, de nuestro propio trabajo, nuestras preocupaciones. Es difícil activar nuestros sentidos espirituales. Pero si tú le pides hoy al Señor: Señor, activa mi corazón. Yo quiero escucharte no con mis oídos carnales, sino quiero escucharte con el corazón. Yo quiero que toques mi alma. Yo quiero que mi espíritu te sienta. Recuerda que somos carne, que es lo que tú ves, mi rostro, mi cuerpo. Somos alma. El alma está conectada con el corazón. Por eso a veces cuando te duele el alma, ¿no? Hay gente que hasta se enferma del corazón. Es la carne, el corazón. Y lo que le pertenece al Señor, tu espíritu, el espíritu le pertenece a Dios. Y dice la palabra que el espíritu se contradice con la carne. El espíritu está dispuesto, mas la carne se le opone. Porque la carne es gobernada por el príncipe de este siglo. La luz está. Ah, ya está ahí la luz. Por el príncipe de este siglo, que es Satanás, que el Señor reprenda. Pequitas, si te parece que es mucho fanatismo, no sé si eres varón o mujer. No, no, no te preocupes, tú puedes retirarte de la transmisión. No, no estás obligado o obligada, no sé si Pequitas, no sé si es hombre o mujer, no estás obligado a estar aquí. Aquí compartimos lo que poco a poco vamos aprendiendo con la dirección del Señor, porque nada es mío, nada es mío. Todo lo que yo voy aprendiendo es por la gracia del Señor. Y de hecho, hay muchas cosas que, si yo les contara todo lo que a veces el Señor en sueños, en visiones me muestra, yo no lo cuento, solo lo hablo con personas muy, muy puntuales que van a entenderme, con muy pocas personas, no lo hablo aquí en vivo. Y hoy justo que estaba reunida después del culto de Cosecha Nacional, estaba reunida con dos hermanos preciosos, una pareja bellísima, mi hermano Marlon y mi hermana Mónica de Cosecha Nacional, que además son paisanos de mi esposo, son de Vice, y ellos son copastores en esta iglesia tan preciosa, en esta congregación, en Cosecha Nacional, y nos hemos quedado después del culto compartiendo un rico almuerzo y conversando. Y conversábamos justamente eso que el Señor pone en tu corazón, ese sentir y cuando el Señor te muestra. Y de hecho, el Señor sabe a quién mostrarle. Él sabe, él le habla a sus hijos, a sus siervos, a sus profetas. Pero bueno, no, no, no es gratis que te hable el Señor, porque hay que pagar un precio, como todo tiene un precio. ¿Y sabes cuál es el precio? El precio es tu corazón. Cuando tú le entregas tu corazón al Señor, cuando tú le entregas tu disposición, tu tiempo, tus ganas, porque el Señor lo que quiere es tu corazón, el Señor no quiere tu plata. Si Él es el dueño del oro y de la plata. Ahora, el tema del diezmo es un tema muy aparte porque es un tema bíblico. Y hoy en día son muy pocas, escasas las personas que dan su diezmo, muy escasos los que dan una ofrenda. Es algo que Dios dispone en tu corazón y si tú lo llegas a entender. Pero el tema del diezmo es un tema muy aparte. Pero lo que quiere el Señor es tu corazón. Ya te dije, no quiere tu plata porque Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el creador del cielo y de la tierra.
de todo lo que tú ves y de lo que no ves. Y a veces pensamos que nosotros favorecemos a Dios. Y Dios no se favorece de ti. Dios, en realidad, cuando Dios creó al hombre, lo creó por amor. Y Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. No somos nada sin Él. Bueno, así que el que quiera estar aquí, gloria al Señor. Algún día, yo creo que más adelante, podría compartir algunas cosas que el Señor me muestra en sueños, en visiones. Y hoy conversaba con este hermano, con él y su esposa, y también compartíamos las experiencias de parte del Señor. El Señor le muestra cosas a sus hijos, pero ya te dije, a aquellos que disponen el corazón, a aquellos que le creen, a aquellos que le hacen caso a sus sentidos espirituales, a eso les muestra. A los incrédulos, para el que cree todo es posible, a los incrédulos no le va a mostrar. Incluso hay gente que sin ser cristiana tiene sueños y visiones de parte del Señor. Incluso hay gente que siendo ateos, que siendo ateos, el Señor les muestra. Catherine dice, he visto muchos hermanos que adoran a los pastores. Como en todo lugar, como en todo sistema, lamentablemente la comunidad cristiana no escapa de personas que lucran con la fe de las personas, de los congregantes. Y eso se ve en todos lados, aquí en Perú y en el mundo. Pero no por culpa de uno, no por culpa de un pastor que es un lobo disfrazado de oveja, usted va a poner a todos en el mismo saco. Porque realmente hay siervos del Señor que caminan conforme la voluntad del Señor y que hacen las cosas y trabajan mucho por amor a las almas, por amor a las personas que congregan y son parte de una iglesia, que son parte del cuerpo de Cristo. Y ojo, la iglesia no es el lugar de cemento, no es la estructura, no es aquella casa que alquilan para hacer los cultos. No, la iglesia son todos los integrantes que asisten a la congregación, ellos son el cuerpo de Cristo. Hay pastores de la prosperidad y la apostasía, sí, pero eso es un tema muy aparte. Si nos ponemos a hablar de eso, nunca terminamos, porque hay mucho. Vamos a comenzar a hablar y hablar y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo lo que quiere es distraer tu atención, el enemigo lo que quiere es atacarte, el enemigo lo que quiere es hacer caer cada día más testimonios y entonces perdemos tiempo mirando, señalando, chismoseando, porque somos, aunque seamos cristianos, caemos a veces en chisme y en contienda y perdemos mucho tiempo. Estamos fijándonos en el físico de las personas, en la que se puso, en la que no se puso, si usé esta vincha es del mundo, que si hoy día me peiné, me eché un gel de cabello, eso es del mundo y estás en pecado. Y vivimos todo el tiempo atacándonos, quién usa corbata, quién no, quién se maquilló, quién no, quién está con falda y quién está con pantalón. Y perdemos tanto tiempo, tiempo que podríamos usar para la predicación de la palabra, tiempo que podríamos usar para tocar más corazones, tiempo que podríamos usar, captar la atención de la gente para decirles que Cristo vive, que Cristo te ama y Cristo quiere rescatar tu alma. Entonces, hay tantas cosas que yo en este tiempo en el que estoy, veo y me siento muy apenada porque dentro de la misma comunidad cristiana hay gente que no está viviendo la esencia y la verdad del Evangelio, que es el amor, que es la generosidad, que es la paciencia. No lo estamos viviendo. Dios nos ayude. Así que engaños va a haber siempre, falsos pastores, ovejas que en realidad son lobos, va a haber siempre. Así que no perdamos tiempo en eso. Mejor hablemos de lo bueno del Evangelio, hablemos de las cosas tan preciosas que el Señor quiere mostrarnos. Mira, a propósito de Daniel capítulo 6, que dice Daniel en el foso de los leones.
Seguramente has escuchado mucho al respecto. Y hace un tiempo atrás, una prima mía de Trujillo, una prima que quiero muchísimo porque yo la cargué desde que estuvo bebita, desde bebita la cargué y la traje a casa. Entonces ella me compartió esta alabanza porque tuvo un corto paso por la iglesia cristiana, tuvo un corto paso, ahora no está ahí. Y ella me mostró esta canción. Esta canción se llama Más que un vencedor, más que vencedor, más que vencedor. Y la quiero compartir contigo porque, mira, yo quiero que cuando tú descargues una música cristiana, cuando tú escuches, estés en un concierto o quieras seguir un cantante cristiano, mujer o varón, tienes que ponerle mucha atención a la letra. Tienes que escuchar no solo la melodía, porque a veces la música puede mover el cuerpo, pero lo que tiene que provocar una alabanza es adoración al Rey de Reyes, que es Cristo. Lo que tiene que provocar una alabanza es exaltación y hablar de versos bíblicos y hablar del poder de Cristo, del poder de salvación que tiene el Señor, que es tu Salvador, que es quien te transforma y que te cambia. Pero hoy en día hay mucha música cristiana que no le canta a Cristo y la escuchamos en cantantes cristianos que dicen hacer música cristiana. Esta alabanza realmente es totalmente bíblica. Es una obra del Señor que inspiró en una adoradora que se llama Doris, que es norteamericana, y se llama Más que Vencedor. Yo lo acabo de aprender porque la verdad me la compartieron mi prima. Si de repente por ahí está conectada, mi prima Hilda allá en Trujillo, un beso grande, me la compartió. Y como hoy en oración el Señor me mostró capítulo 6 del libro de Daniel, me dio este capítulo y pensé en esta canción, recordé esta canción. Así que, mira, ahí va, ahí va. Esta alabanza se llama Más que un vencedor. Espero que no me vengan a romper la puerta aquí en el condominio porque de repente se escucha, ¿no? Y me van a decir, ¿qué haces cantando a esta hora? Que creo que ya son las 11:30, Dios santo. Muy bien. Señor, mira dónde me han traído. Por causa de mi amor a ti, en este foso me han tirado. Señor, es que no pueden entender que tú eres real y no hay nadie como tú. Los leones me rodean, pero eso no lo veo. Porque yo sé en quién he confiado. Se acercan más y más, pero yo no temeré. Porque tú, Jehová, estás conmigo. Pues soy más que un vencedor por medio de aquel que me amó. Yo nunca temeré si a mi lado estás. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor. Oh. Me encanta esta alabanza, es que es una letra maravillosa. Yo la analicé hace un momento y dije, ¿cuánto contenido bíblico? ¿Cuánta verdad bíblica? Señor, mira dónde me han traído por causa de mi amor por ti. En este foso me han tirado. Señor, es que no pueden entender que tú eres real y que no hay nadie como tú. Y el coro dice, los leones me rodean, los leones me rodean, pero eso no lo veo. Los leones te rodean. Pero cuando tu fe en Cristo es más y tú confías en su palabra, los leones te rodean, pero eso no lo ves.
porque yo sé en quién he confiado. Los leones se acercan más y más, pero yo no temeré, porque tú, Jehová, estás conmigo. Pues soy más que un vencedor por medio de aquel que me amó. Y yo nunca temeré si a mi lado tú estás. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor. Mira qué letra tan maravillosa. Estas son las letras que tú tienes que cantar en tu casa, porque yo sé que tú haces tu devocional o de repente pones música cristiana aquí en tu casa, no lo sé. Pero este tipo de letras son las que tú tienes que descargar en tu teléfono. ¿Por qué? Porque este tipo de letras quebrantan cualquier tipo de influencia demoníaca, quebrantan las defensas del enemigo. Correcto, porque estás declarando la misma palabra y estás exaltando el nombre de Jehová. Por eso es importante. ¿Cuál es la música que tú escuchas? ¿Qué es lo que tú descargas? Y evidentemente hoy en día que hay tantos géneros musicales para cantar al Señor, hay huayno, hay cumbia cristiana, merengue cristiano, salsa cristiana, música urbana, reggaetón, hasta trap cristiano. Hay mucha música. Ponernos a discutir si eso no es de Dios ya es un tema muy aparte. Yo creo que hay mucha música, hay mucha variedad, pero hay música que causa impacto en el mundo espiritual. Hay música, hay letras que rompen cadenas, hay letras que derriban muros, hay letras que hacen correr a los demonios, porque el nombre de Jesús es poder. Y los demonios conocen a Jesús, saben la autoridad en el mundo espiritual que tiene Jesús. Entonces, si tú vas a cantar una letra que para nada diga Jesús y hable de las cosas maravillosas que hace el Señor Jesucristo en la vida de las personas y que ha hecho a lo largo de toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si tú no cantas y exaltas eso, no vas a provocar nada. No va a haber cambios en tu vida. Ya ni hablar de aquellas personas que están pues dando sus primeros pasos en Cristo o son cristianas, porque he visto mucha gente cristiana y sigue escuchando música del mundo. Pues peor, ahí te estás atando. Porque si ya conociendo a Cristo, si ya habiéndolo recibido, tú sigues atrapado en cosas del mundo, nunca vas a romper cadenas. Nunca vas a romper todo aquello que te mantiene separada del Señor. Y dice la palabra que si tú conociéndome vuelves a caer en piedra de tropiezo, pues eres como un perro que vuelve a su vómito o como un cerdo que vuelve a bañarse, que vuelve a revolcarse en el lodo después de haberse bañado. Por eso es importante qué es lo que tú cantas, cuál es la música que tú usas para alabar al Señor. Si tú vas a salir a correr, pues mira, si quieres escucharte un merengue, una salsa, creo que te va a animar. Si estás barriendo tu casa, te vas a animar. Pero si tú estás haciendo un devocional, si estás orando por un propósito, pues pon música que explote el mundo espiritual. Yo siempre les comento de este pequeño librito, como si yo lo vendiera. Yo no lo vendo por si acaso. Creo que están 12 soles, 15 soles en las librerías cristianas. No creo que pase de 20 soles. Hace tiempo no voy a una librería cristiana porque la última vez que fui me compré un grupo regular de libros y pues estoy ahí todavía avanzándolos, leyéndolos. Así que todavía no doy mi vueltita por la librería. Pero ya vi nuevas cosas, novedades que ya me voy a ir a dar una vuelta por la librería. Bueno, yo compro en Cairo y hay otra librería que no recuerdo su nombre en el centro de Lima que mi esposo me recomendó también. Entonces, mira. Por ejemplo, aquí en esto, perdón que la luz no sé por qué se mueve tanto, pero si apago el aro, pues nos vamos a quedar en oscuridad. Mira, por ejemplo, en este librito que se llama Himnario, que son melodías celestiales, tiene himnos y coros evangélicos. Acá hay música con poder. O descárgala del YouTube, descárgala del Google, porque aquí hay letras que realmente exaltan el nombre del Señor.
Y eso es lo que el enemigo se goza, porque hoy en día hay mucha música cristiana que no le canta al Señor. No, ya me aburrí de que estén así. Yo no sé cómo hacer. ¿Por qué sale así? No, Dios mío. ¿Qué hice? Ahora me veo pálida. Dios mío santo. A ver, déjenme ver porque mucho se mueve la luz. A ver ahí. Ahí está mejor, ¿verdad? Ay, ¿por qué? No, igual se mueve. Ya, ya está, porque si lo apago, miren cómo queda. No, ya, oscuridad. Dios. Ahí. Muy oscuro. Mejor. Ya, mejor, porque si no me distrae mucho la luz. Es que estos aros de luz ayudan bastante, pero a veces como que no sé, no, creo que no lo acomodé bien, qué sé yo. Bueno, entonces yo te decía, tienes que cantar con autoridad y la autoridad te lo dan letras que hablen del amor de Cristo, que hablen de todo su poder salvífico. Bueno, acá hay tantos. Quiero escoger, pero hay tantos cantos preciosos. Ay, ese es mi favorito, ustedes saben, ¿no? Yo siempre digo: pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. El aceite es el Espíritu Santo. Y la lámpara somos nosotros. Cuando tú cantas eso, le estás diciendo al mundo espiritual, le estás hablando al Señor, le estás diciendo: Señor, pon tu Espíritu Santo en mí. Imagínate, entonces es importante lo que tú cantas. Ahora sí, de hecho hay gente que celebra su cumpleaños, bautismo, y quiere cantar ta 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 ta. Bueno, está bien, ¿no? Porque también como seres humanos queremos de repente danzar, saltar. Pero es importante lo que tú cantas, es importante las letras. Así que te digo que revises aquellas canciones que tienes en tu celular. Yo era así al inicio. Todo era saltar, todo era correr, todo era emoción. Y es bonito porque también el Señor se alegra que nosotros dancemos para Él. Pero entendí algo, tú no puedes danzar si primero no has quebrantado el corazón, si primero no te has humillado al Señor, si primero tú no has reconocido que sin Él no somos nada y que de repente a veces nos apartamos del Señor, aunque vayamos a la iglesia, aunque estemos leyendo la Biblia, a veces nos apartamos del Señor. Entonces cuando tú cantas adoraciones, cuando tú pones adoración, música de adoración, te das cuenta de cuánta falta te hace el Señor, te das cuenta cuando de cuánto a veces le fallamos y él aún sigue siendo fiel, sigue siendo verdadero. Yo, por ejemplo, ayer la vigilia, a la hora de mi presentación, la empecé con una alabanza que se llama Si tu presencia conmigo no va. Y la letra es impresionante porque está inspirada en la historia de Moisés en el capítulo 33, si no me equivoco. Dame un segundo. Dame un segundo para decir las cosas exactas. A ver, vamos a ver, Teresa. Ya, sí, está inspirada en el capítulo 33 de Éxodo, versículos 13 y 14. Y realmente cuando conoces la historia, por eso es importante que leamos. Cuando tú conoces la historia y esta alabanza es
y la alabanza es inspirada en la Biblia misma, es como que si tú sintieras que eres tú el que está protagonizando ese momento. Es maravilloso, es maravilloso. Y yo ayer inicié con esa alabanza. Esa alabanza dice: quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no, si tu presencia con... Y mira, justamente Moisés le dijo al Señor: si tu presencia, en el 15, 33, 15, le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. No me saques de aquí. Y el Señor, nuestro Dios, pues tan bueno, tan maravilloso, le dice que él ha hallado gracia entre tus ojos, en sus ojos. Qué lindo, ¿verdad? A ver, aquellas personas que están hablando de mi físico, que si me veo mal, si me veo bien, si no te gusta lo que estás viendo, puedes retirarte de la transmisión. Yo no entiendo por qué la gente se complica. Si yo entro a una transmisión y si algo no me gusta, me desagrada, me causa impacto, me da cólera, me hace sentir ira, pues simplemente me retiro, ¿no? Pero el tema está en que a veces esas personas comentan, están pendientes de los detalles, si la ceja está arriba, si el ojo está para abajo, si me salió una cana, que ya me están saliendo canitas, que si me salió una cana, bueno, mi familia son canosos por parte de mi papá. Entonces, todas aquellas personas que están pendientes de los detalles de otros, déjalos, porque si nosotros le contestamos, perdemos tiempo y nos desenfocamos. Mira cuántos segundos se pierden, nos desenfocamos. Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que te desenfoques de tu propósito. El enemigo quiere que te apartes del Creador. Por eso debemos ignorar. Debemos ignorar. Y si te desagrada, pues bueno, te retiras y punto. Así de fácil. Entonces, bueno, ya no perdamos tiempo en esos tipos de comentarios. Bueno, te quería hablar del capítulo 6 del libro de Daniel, que está maravilloso, está lindo, pero dame un segundo, que voy a llevar esto para allá. ¿Dónde está Daniel? Ya, dame un segundo, 5 segundos. Volví. Ya. Sigamos adelante. Entonces, mira, quiero que pongas atención. Igual vamos a ir por partes porque el capítulo 6 tiene 28 versículos. Está bastante cargadito, pero tiene mucho mensaje por todos lados. Así que vamos a ir leyendo y vamos a ir reflexionando en cada punto. Y luego seguimos conversando. Por ahí siempre hay cosas, siempre hay detalles, siempre hay preguntas, comentarios que hacen. De ahí podemos conversar. De ahí me preguntan lo que quieren. ¿Por qué está caída mi ceja? ¿Por qué tengo una ojera? ¿Por qué? Etcétera. De ahí todo lo que ustedes quieran. Pero ahorita, por favor, nos concentramos en esta palabra. No estás por gusto aquí. Estás por algo muy importante. Hay un mensaje de parte del Señor
y yo sé que va a ser de bendición a tu vida. Antes oramos al Señor porque hace rato adoramos, hemos cantado una alabanza, pero nos olvidamos de lo más importante. Yo me olvidé de lo más importante, que es iniciar siempre orando. Para que el mundo espiritual se active, tú tienes que orar. Cuando tú oras, sales del mundo terrenal y activas la esfera espiritual. Y esto lo entienden las personas que ya poco a poco han ido avanzando en su camino con el Señor. Y cuando tú activas la esfera espiritual, pueden pasar cosas maravillosas. No te extrañes, y nos ha pasado, hay gente, yo no sé si hay personas que han estado conmigo en transmisiones y algo se movió, y hay como que halos de luz pasaron, y después me han dicho, ¿qué pasó en el momento tal, en el minuto tal? Y cuando yo he visto el video, realmente es algo que pasó. Entonces, cuando tú oras, tú entras a la esfera espiritual. Y de hecho, las entidades, las influencias demoníacas que se pueden mover cerca de nosotros, tú no las vas a ver porque están en otro plano. Nosotros estamos en lo terrenal y ellos están en lo espiritual. Pero cuando tú dispones el corazón, dispones tu espíritu, justamente la palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré aquello oculto. Así que vamos a orar y disponer el corazón, a que sea el Señor activando nuestros sentidos espirituales y dándonos ese mensaje que nuestro espíritu necesita, porque tu espíritu es el que necesita alimentarse de la palabra. Oramos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, Señor. Tú has puesto el sentir y tú eres el dueño del hacer y el querer, por tu buena voluntad en nuestros corazones. Tus pensamientos son de grandeza y tus caminos son más grandes que los caminos que nosotros pensamos. Gracias, Señor, por poner esta inquietud en nuestros corazones y estamos en este momento listos, dispuestos a compartir tu palabra. Queremos escuchar, Señor, el mensaje que tienes para nosotros, para ser grandemente bendecidos a través de tu palabra, de tus sagradas escrituras. Gracias, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Ya hemos alabado, pero algo pequeño, porque ahora ya hemos alabado y estamos con autoridad espiritual. Ya me acordé. Mira esta hermosa alabanza, así cortita nada más. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz. Me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Hermosa esa alabanza. La acabo de aprender también. Bueno, ay, se me está constipando la nariz. El clima ya no me recibe tan bien en Lima. Bueno, Daniel en el foso de los leones. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Ayúdanos, Padre Celestial. Dice así,
pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Un punto, pausa. ¿Qué es sátrapas? Mira aquí. Aquí yo tengo el concepto de sátrapas. Ahí está. ¿Qué es sátrapas? Lo busqué. ¿Cuál es el significado bíblico? Son protectores del reino, estaban a cargo de asuntos administrativos, políticos y judiciales, entre ellos cobrar impuestos. Los sátrapas eran asesores y vigilados en sus jurisdicciones por un canciller, así como inspectores llamados ojos y oídos del rey. Entonces, ¿quiénes eran los sátrapas? Eran personas que eran autoridades designadas por el rey para ayudar al reinado, en este caso del rey Darío. ¿Ok? Entonces, esos eran sátrapas, autoridades terrenales. Ay, Dios mío, me dio alergia. Ya. Entonces, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, 120 jurisdicciones, para que cada jurisdicción tenía un sátrapa para ayudar a gobernar el pueblo en todo el reino. Y sobre ellos, sobre los sátrapas, que ya sabes que son 120, sobre ellos, tres gobernadores de los cuales Daniel era uno. Dentro de esos sátrapas, consejeros, había uno, y ese era Daniel, siervo del Dios viviente, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Y sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior, ¡ay, una polillita! Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Una pequeña pausa ahí. Mira, polillita que nos acompaña. Hay una pequeña pausa ahí. Daniel era más sabio que estos sátrapas. Y parece que eso no era visto con buenos ojos por estos sátrapas. Entonces era tanta la sabiduría de Daniel que el rey quería ponerlo sobre todo el reino, o sea, le quería dar un cargo más importante. Versículo 4. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mira, buscaban acusarlo, mas no podían hallar en él ocasión alguna o falta. Porque él, escucha que era Daniel, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Los sátrapas y gobernadores envidiosos buscaban algún defecto de Daniel para acusarle contra el rey, pero no encontraban nada en él. Él era, dice, fiel y sin ningún vicio. Verso 5. Perdón. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. No hallaban nada en Daniel. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, preguntas después, al final de la lectura. Ahora no voy a responder preguntas, por favor. Es una falta de respeto, estamos cumpliendo con la palabra. Cumplimos con la palabra y luego vienen las preguntas. Entonces, lo único que encontraban en Daniel era su Dios, a quien él alababa. Versículo 6. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así:
Rey Darío, para siempre vive. Era una manera de saludar al rey. Verso 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real, o sea, una ley, y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, este sea echado al foso de los leones. Una pequeña pausa. Todos estos gobernadores malos, envidiosos, que querían hacer caer y acusarle delante del rey a Daniel, porque Daniel de cierto modo era el preferido del rey Darío por la sabiduría que él tenía. Entonces todos estaban en contra de Daniel y veían la manera de acusarle, veían la manera de poder hacerle tropezar. Entonces todos ellos van donde Darío y le dicen que promulgue una ley por 30 días, un edicto, donde durante esos 30 días nadie podía alabar ni dar gloria a ningún dios ni a ningún hombre que no fuera el rey Darío. Hasta ahí. Vamos a entrar al verso 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto, o sea, esta ley, y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, o sea, no puede ser anulado. Eso significa abrogar. Verso 9. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y esta prohibición. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto, mira, aquí importante, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, o sea, de su habitación, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. O sea, él lo hacía siempre. Aquí pequeña pausa nuevamente. Él lo hacía siempre. Solo que cuando sale este edicto, Daniel, lejos de esconderse de los demás, Daniel abrió sus ventanas. Y esta vez lo hizo público, abrió sus ventanas y se puso a orar 3 veces al día, como él ya lo hacía, solo que esta vez abrió todas sus ventanas y sus ventanas daban hacia la calle, hacia la puerta de Jerusalén. Y la gente, los gobernadores y estos sátrapas y estos chismosos que buscaban ocasión de acusarle, estaban ahí observando todos los pasos y todos los movimientos de Daniel. Entonces, verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Lo encontraron orando, rogando al Señor. Verso 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, o rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, o sea, los otros van todos así chismosones, oiga, señor rey, pero usted ya no confirmó esa ley que prohíbe durante 30 días a la gente adorar a cualquier dios o a cualquier hombre, solo a usted. Y el rey responde, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Verso 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, ahí estaban los acusadores, Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? No te respeta a ti, oh rey, ni acata ese edicto,
que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Acusaron a Daniel. ¿Qué te hace pensar eso? A ver, analízalo. Verso 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. ¿Por qué le pesó en gran manera? Porque él amaba y consideraba mucho a Daniel, porque Daniel lo había ayudado en varias ocasiones. En versículos anteriores vamos a ver cómo Daniel lo aconsejaba y era parte, pues, de las personas que él le depositó su confianza. Entonces al rey le pesó haber aprobado este edicto. Entonces dice 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Mira, hasta la puesta del sol trabajó para librarle. O sea, el rey Darío quería ver la manera de librar a Daniel, porque quería mucho a Daniel. Y pues este edicto, cuando se enteró que Daniel, en lugar de esconder su amor por el Señor, más bien abrió sus ventanas para que sea público que él alababa 3 veces al día al Señor y que oraba a él, el rey vio la manera de poder anular esta ley para no condenar a Daniel, y le pesaba en gran manera. Verso 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Es decir, estos chismosones, estos sátrapas, gobernadores, le dicen: rey, así tú hagas lo que hagas, así trabajes hasta la puesta del sol para favorecer a Daniel y anular esta ley, sepa usted, rey, que lo que usted aprueba ya no puede ser anulado, ya no puede ser abrogado. Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El mismo rey lo encomendó a su Dios: que el Dios que tú alabas, que él te libre, pero te tengo que echar al foso de los leones. Verso 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso de los leones. O sea, no solo lo echaron al foso, lo taparon el foso con una piedra para que Daniel no pueda escapar. La cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayunó. O sea, era tanto su dolor que hasta el rey ayunó por Daniel. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Era tanto el dolor del rey por lo que estaba pasando Daniel, por el edicto que él mismo, capítulo 6 del libro de Daniel, que él mismo había aprobado. Entonces dice el rey, se acostó en ayuno, o sea, no comió, se acostó sin comer. Y además, no quiso ningún instrumento, porque en ese tiempo los reyes tenían sus músicos que les tocaban cuando no podían dormir o para alegrarlos. No quería ningún instrumento, no quería música, y se le fue el sueño. El rey no podía dormir. Se sentía mal, obviamente. Verso 19. El rey, pues, se levantó muy de mañana. O sea, era tanto su preocupación que se fue y apresuradamente se fue al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? O sea, el rey va con voz triste, diciéndole: ¿el Dios tuyo te libró? ¿Estás vivo aún? ¿Me escuchas? ¿Sigues ahí? Y para su sorpresa, verso 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre, porque era una manera de saludar al rey. Mi Dios envió su ángel, el cual, esto me emociona, perdón,
Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aunque delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ahí una pausa, la tenemos que hacer. Léela después, y está, pero lee todo el capítulo 6. Y cuando llegas aquí, quiero que te lo imagines, quiero que imagines que a veces nosotros pasamos situaciones tan complicadas. La gente te acusa, la gente te señala, la gente está pendiente de tu vida, de cuántas arrugas, cuántas canas, si subiste o bajaste de peso, si te botaron del trabajo, si tu marido te engaña, si tus hijos no están bien. La gente vive pendiente de tu vida. Y así estaba Daniel. Él era una persona que era un gran consejero para el rey, y esto ante los ojos de los otros sátrapas, que eran las otras autoridades designadas por el rey, ante los ojos de los gobernantes y príncipes, esto era desagradable. Ellos miraban con envidia y querían ver la manera de hacer tropezar a Daniel y hacerlo quedar mal delante del rey. Y es por eso que ellos propician que el mismo rey dicte una ley, mande un edicto donde prohibían la adoración a cualquier dios que no fuera y hombre que no fuera el rey. Porque en ese tiempo, bueno, adoraban al rey. Entonces, Daniel, en lugar de esconderse, lejos de esconderse, lejos de tener miedo, Daniel abrió sus ventanas y siguió orando al Señor, y esta vez lo hacía con más ganas. Lo hacía con más ganas para que la gente lo vea. Él no tuvo miedo, no negaba su fe y no negó a su Dios. Y aunque lo acusaron, y lo tiraron al foso de los leones, Daniel confió tanto en su Dios, en nuestro Dios. Daniel puso su confianza en él y en su palabra, que cuando el rey le dice: Daniel, ¿sigues vivo? ¿Estás ahí? Tu Dios te ha librado. Y Daniel le dice: mi Dios envió su ángel, el cual ha cerrado la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dice un dicho: el que nada debe, nada teme. Esto aplicaba aquí. Daniel no tuvo temor y él confió en el Señor, porque él no había hecho nada malo contra el rey, y él sabía que a pesar de la presión mediática que había podido haber producto de este edicto real del rey, él nunca negó su fe y se mantuvo firme. Es más, no la negó y hizo algo más. Abrió sus ventanas para que sea público que su rey, era Jehová de los ejércitos. Y oraba 3 veces al día, clamaba, alababa al Señor. Y ahí estaban los chismosos, los sátrapas y gobernadores listos para acusarle. Hoy en día muchas personas viven así. Muchos son Daniel, orando al Señor, clamando al Señor, firmes en su fe. Y esto es desagradable y causa envidia en otras personas. Y hay otras personas que, aún conociendo a Cristo, están listos para señalarte, atacarte, hacerte tropezar. Pero quiero que sepas que, a pesar que hay mucha gente detrás de ti buscando acusarte y señalarte, buscando ser piedra de tropiezo para ti, tú no puedes caer en eso. Tú no puedes caer en provocaciones. Tú no puedes perder la confianza. Si tú eres inocente, el Señor hará justicia por ti. Y si tú eres inocente, no temas, porque el Señor está contigo. Sé valiente y resiste, porque el Señor está contigo y el Señor te librará. Y aunque pases por el valle de sombras, aunque te lancen al foso de los leones,
El mismo Señor al que tú sirves será quien cierre la boca de los leones para que nada te pase. Y esto es lo que pasó con Daniel. El verso 24 dice, y dio orden el rey y fueron traídos, y mira lo que viene a continuación. Por eso el Señor dice, tranquilo, tus enemigos son mis enemigos y la justicia es mía, y yo no tomaré al malo por inocente, dice su palabra. Y mira lo que dice el 24, verso 24. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Aquellas personas que solo se dedican a señalar, a criticar y a esperar tu caída, el mismo Señor hará justicia y los hará lanzar al foso de los leones. Y mira lo sorprendente, antes que caigan a la profundidad del foso, estos leones saltarán y se devorarán a esas personas y les quebrarán todos sus huesos. Esto espiritualmente hablando, porque hoy no hay foso de leones y nadie te tiraría los fosos de leones, pero espiritualmente hablando. Y lo más triste es que para aquellas personas que se metieron contigo, que te acusaron y que buscaron tu tropiezo, no solamente la adversidad llegará solo para ellos. Acá dice, y fueron lanzados junto con sus hijos y sus mujeres. Y qué triste eso, porque hay muchas familias que caen por culpa del mal testimonio de un integrante de su familia. Muchos varones que caen en fornicación, en adulterio, muchos varones que están en negocios ilícitos y negocios que son desagradables a los ojos del Señor, y no solo caen ellos, caen sus hijos y sus esposas. Y dio orden el rey y fueron traídos ellos y lanzados, esta gente lo acusó a Daniel, y fueron lanzados al foso de leones. Verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Verso 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios, ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Verso 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Verso 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el persa. Aquellos que son justos, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las adversidades, a pesar de todos los enemigos que se levantan en tu contra, a pesar de aquellos dedos acusadores, criticones y fijones y chismosos, contendosos, si tú te mantienes firme, si tú te mantienes con un corazón manso y humilde y sujetado al Señor y su palabra, el Señor hará prosperar tu camino, el Señor hará prosperar tu vida, no solo la tuya, también la de tu familia. Yo había leído el libro de Daniel, algunos versículos. Todavía no llego a un estudio profundo de todo el libro de Daniel, pero sí he leído muchos versículos del libro de Daniel. Y es la primera vez que me detengo a leer este capítulo 6, que hoy el Señor, en oración, me entregó. Les comenté al inicio. Y de verdad, he sentido esa paz en mi corazón. Es que el Señor nos habla a través de su palabra. Es que el Señor nos da palabra profética. Pero la palabra profética no llega porque a mí vengo y se me ocurre decirte, el Señor me ha mostrado que tú vas a prosperar. Cuando la palabra profética viene
por la misma escritura. No puede haber profecía sin escritura. No puede haber palabra profética sin escritura. Aquí está todo. El Señor te muestra. Cuando yo pasaba problemas en alguna de las etapas que pasamos muchas etapas en nuestro camino, buscando cumplir la palabra del Señor en los caminos del Señor, pasamos muchas cosas. Dentro de las cosas que me tocó pasar a mí, que no solo ha sido tristeza, melancolía, depresión, problemas financieros, problemas de salud. En un episodio muy fuerte de problemas financieros que siempre van a estar viniendo a tu vida, lamentablemente tenemos que pasar estas tribulaciones. El Señor me dio una palabra, capítulo 10 de Daniel, versículo 12. Y eso fue una respuesta a mis oraciones. Entonces, esa es la palabra profética, que el Señor te dé un versículo, un pasaje bíblico. Puede ser que no te lo dé a ti personalmente, se lo puede dar a un pastor, a un siervo, a una hermana, pero la palabra profética tiene que venir con la escritura. Ahora sí, vamos a contestar algunas cosas que escriben. Yo dije que las personas que se quedaban y querían hacer alguna pregunta, yo todavía no tengo sueño, así que podemos estar un rato y conversar. Vamos a leer algunas cosas. A ver, por ejemplo, dice Flavia Peso, por ejemplo, si digamos el papá fue malo, pero el hijo llega a conocer la palabra, igual el castigo le llega por el error del padre o ya es salvo. Ah, ya te contestaron, perfecto. Ya, cuando los padres hacen o crean ataduras espirituales, ya sea pactos ancestrales, pactos satánicos, pecados de adulterio, pecados de tantos tipos de pecados que pueden haber. Hay una cadena de maldición generacional, pero si los hijos aceptan a Cristo, si se arrepienten, rompen esa cadena, rompen la maldición generacional, se rompe el pacto ancestral. Es Cristo quien libera. A ver, ¿qué más? Sierva, eres de Lima, soy de Trujillo, soy trujillana, mi familia es de Trujillo, mi esposo es de Sechura, de Vice, vivo en Sechura actualmente con mi esposo y con mi niña. Y bueno, vengo a veces a Lima, muy de vez en cuando, cuando hay una invitación de alguna iglesia, ¿no?, de una congregación, vengo de vez en cuando a Lima. No muy seguido, pero sí a veces vengo. La palabra dice que la maldición, sí, la maldición va de generación en generación, de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero cuando un hijo, en este caso, hay pactos ancestrales, pactos generacionales, maldiciones generacionales que habían en mi familia, pero yo al aceptar a Cristo rompo esa cadena, esa maldición generacional, la rompo. Obtengo la salvación y la redención de mis pecados en Cristo y lo que ha pasado antes. Y de esta manera tengo que instruir yo también a mis hijos para que lo que yo rompí ellos puedan continuar, ¿no? Porque la salvación es personal. Entonces puede que yo haya roto el pacto ancestral o la maldición generacional para mí, pero si mi hija cae en pecado, en tentación, ella está abriendo prácticamente una nueva maldición generacional para la descendencia de ella. Entonces es por eso que debemos instruir a nuestros hijos. No es que porque yo acepte a Cristo, mi hija ya es salva. Si ella no trabaja por su salvación, pues ella abre otra puerta de maldición. Para tu vida y para tus hijos, siempre y cuando los hijos no se tuerzan. Porque, por decir, si yo rompí una cadena, un pacto generacional de brujería, ejemplo, ¿no? Mi ejemplo, mi abuela murió de brujería y otro familiar de brujería y yo estoy a punto de morir por brujería, Dios no lo permita, estamos hablando de un ejemplo. Entonces,
Si yo rompo esa cadena aceptando a Cristo, Cristo, si es la voluntad de Él, Él me salva, porque, ojo, hay gente que yo he visto que ha aceptado a Cristo ya en su último momento por un tema de brujería, buscando sanidad y los ha salvado, como hay gente que bueno, no ha sido la voluntad de Dios que ellos logren vivir, pero mueren y se van en Cristo. O sea, igual se van al encuentro con el Señor. Entonces, lo que yo trabajé para mí, lo que me costó, lo que fue una guerra espiritual, romper esa cadena de maldición, yo aseguro, claro, el bienestar y se rompe la cadena para mis hijos. Pero ¿qué tal si tus hijos caen en un pecado de fornicación, de adulterio, de satanismo y de tantas cosas que hay? Entonces les toca, la salvación es personal, les toca a cada uno de ellos, a tus hijos, batallar. Pero lo que tú no logras vencer, obviamente se los heredas a tus hijos. Por eso es importante que tú no solamente recibas a Cristo para romper esos pactos generacionales y esas cadenas de maldición, sino también es mantenerte firme y velar para que no vuelvas a caer. Ah, Manuel, me gocé mucho cuando me enteré. Ah, gracias, Dios te bendiga, hermano. Manu L. Munoz. A ver, ¿qué otra pregunta hay? ¿Qué otra pregunta hay? Buenísimo. Jiménez Charul, voy a empezar a leer la Biblia. ¿Desde qué libro me puedes aconsejar para empezar a leer la Biblia? Yo creo que puedes empezar por el Nuevo Testamento, puedes empezar por las epístolas de Pablo, por Gálatas, Corintios. Son libros muy bonitos. Libro de Efesios. O puedes empezar por el libro de Salmos o el libro de Proverbios. Y si no, como te digo, empieza por el Nuevo Testamento. Una vez que termines de leer poco a poco el Nuevo Testamento, pero te sugiero que empieces por las epístolas de Pablo, que son muy bonitas, ya puedes entrar. Tu mismo cuerpo, tu mismo espíritu va a querer consumir más palabra del Señor. Yo empecé así, leyendo el Nuevo Testamento. Y luego, poco a poco, fui entrando al Antiguo Testamento y ya tu misma necesidad, tu mismo espíritu te hace desear conocer a profundidad al Señor porque entras en una esfera donde quieres ser obediente al Señor. Pero eso no puede ser forzado, eso es un proceso que el Señor provoca en ti. Proverbios me encantan, sí, cierto es. Bendiciones, Jiménez. A ver, ¿qué otra preguntita hay por aquí? ¿Otro comentario? Quiero leerlos, a ver, a ver, a ver. Necesitamos jóvenes como Daniel y sus amigos, jóvenes valientes, llenos de sabiduría y gracia. Oremos por los jóvenes, oremos por los jóvenes, porque hoy hay tantas cosas en la juventud. Es bien complicado ahora para los jóvenes servir al Señor porque hay tanta música que les atrapa, hay tantos vicios, hay tanta perdición hoy para los jóvenes. Ah, Flavia, tranquila, Flavia. A ver, dice, una vez más me vuelvo a decir que no piensen que solo quería ofender. Si comenté que te vi demacrada fue porque hace mucho tiempo no te veía, la última vez fue en TV Perú, pero bueno, que ahora hagas un giro de tu vida. Tranquila, Flavia, a veces podemos comentar, ¿no? Cosas sin querer, o se nos escapan, o a veces somos un poquito quizás bruscos, o podemos ser un poquito impertinentes, ¿no? Y no hay problema, Flavia, estamos aquí para poco a poco ir puliendo nuestro carácter, estamos aquí para poco a poco ir aprendiendo que hay cosas más importantes que el exterior, que el físico y que lo material. Hay cosas más importantes. Y lo más importante que yo he aprendido en ese tiempo es la paz espiritual que tú puedes sentir en tu corazón. Lo más importante es poco a poco aprender que debemos amarnos unos a los otros. Es muy difícil, porque cuando el Señor dice ámense unos a los otros, no dice que solo amemos a nuestra familia o a nuestros amigos, sino es importante amar, sentir amor y compasión, misericordia por aquellas almas perdidas, los que ya conocemos a Cristo.
Y los que no conocen igual. Si hubiera más amor en el mundo, sería una sociedad distinta. Habría menos niños con hambre en las calles. Habría menos gente desamparada. Porque todos podríamos desprendernos de un poquito de nosotros para ayudar a los que menos tienen. Ya. Se habla mucho de la vestimenta. Es un tema que, la verdad, implicaría hacer una transmisión completa para hablar del tema de la vestimenta. Pero lo cierto es que la palabra al respecto dice de aquellas mujeres que ya conocen a Dios. Porque obviamente si hay una mujer que no conoce a Cristo, pues está apegada a la moda del mundo, a lo que está en tendencia, a lo que es agradable a los ojos del mundo. Es lógico. Es lógico porque no conocen al Señor. Entonces tú no puedes criticar, señalar ni condenar a una mujer que no conoce a Cristo y está preocupada por lucir el mejor bikini, está preocupada por hacerse la mejor toma de foto para ¡ah, me pateó! Para el Facebook, o sea, no la puedes criticar. No conoce al Señor. No sabe que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ella no sabe que ella, con ese tipo de fotografías, con esa actitud, con esa ropa, ella está siendo piedra de tropiezo para otras personas. Ella no lo sabe, porque ella simplemente no conoce a Cristo y no conoce su palabra. ¿Qué debemos hacer por aquellas personas que a veces nosotros, cuando ya estamos en Cristo, nos olvidamos de lo que fuimos antes? O sea, yo no podría criticar a una mujer que no conoce a Cristo por estar en tanga, por estar en bikini, por lucir escote, por lucir minifaldas, micro shorts, cacheteros. No podría criticarla. Si yo fui una persona de esas antes, pero no conocía a Cristo, pero una vez que conocí a Cristo, poco a poco, al inicio me resistía, porque algo que nos cuesta a las mujeres es dejar las vanidades. Algo que nos cuesta a las mujeres al inicio de tu conversión es dejar de usar esa ropa que te hace ver sensual, atractiva y que te hace llamar la atención de todos, que te hace ser codiciable, incluso a pesar que ya tienes tu esposo, tu pareja. Entonces es complicado, pero poco a poco el Señor va trabajando contigo, porque Dios es un Dios personal. Lo que Él ha hecho conmigo no es que va a hacer lo mismo contigo. O sea, Dios sabrá cómo atacar tus debilidades. Dios sabrá cómo moldear a cada mujer, si hay una mujer dispuesta. Porque si no hay un corazón dispuesto, por más que te predique el mejor evangelista del mundo, tú no vas a querer cambiar. Es tu corazón el que debe decirle: Señor, moldéame conforme tu voluntad. Porque hay mujeres que, siendo cristianas, quieren seguir siendo sensuales, quieren seguir siendo sexys, quieren seguir siendo provocativas y quieren seguir posando de una manera sugerente. Pero usted tiene que saber que si ya está en Cristo, poco a poco, tampoco puede ser brusco. Tú no puedes atacar a una mujer que ya es cristiana y que, oiga, mire, hermana, ¿por qué usted está con ese pantalón apretado? Usted puede orar por ella o puede conversar con amor, con sabiduría espiritual, con aquella mujer, y decirle: hermana, mire, usted se vería tan hermosa y tan princesa y tan bella de repente con otro tipo de ropa. Pero usted no puede lanzar el dedo acusador porque usted no sabe. Cada persona tiene su proceso. Ahora, hay personas que el proceso le dura 20 años, ¿no? Es porque el corazón es duro. Su corazón no quiere aceptar lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en ellas. Entonces nos corresponde orar, nos corresponde pedir por aquellas mujeres que quizás... Yo he escuchado a muchos varones que oran por sus esposas para que Dios les trabaje su corazón y ellas puedan ser, pues, puedan ser siervas que dejen que el Señor, a través de su Espíritu Santo, pueda darles un corazón manso y humilde. Porque la mansedumbre en el corazón de cada persona es lo que hace cambiar al ser humano.
Eli Fernández, comenta, escribe, Eli. Yo soy cristiana, pero no dejo de arreglarme, maquillarme, ir a la iglesia bien arreglada para Dios. Gloria al Señor, es lo que Dios dispone en tu corazón. Si tú quieres maquillarte, mira, yo no estoy en contra de que una mujer se arregle, de que una mujer de repente quiera ponerse un... Es más, mira, yo compré esto ayer, que es un producto que me gusta porque me hidrata mis labios, es un bálsamo, es transparente, es un bálsamo de vitamina C, no estoy haciendo cherry por si acaso, me lo he comprado con mi plata. Entonces es un bálsamo de para hidratar los labios. Me gusta. Y no por eso soy pecadora. Pero habrá gente que diga, oiga hermana, se está poniendo un bálsamo en los labios, usted es pecadora. Yo en mi corazón sé las cosas que no le gusta a mi Señor. Porque el Señor tiene un trato personal conmigo y hay cosas que Él me ha quitado. Que por ejemplo, a mí me encantaba pintarme la boca roja o fucsia. Me encantaba. Y yo dejé de maquillarme los ojos, pero no podía, cuando ya estaba en Cristo, dejé de maquillarme los ojos, pero no podía dejar de pintarme la boca roja. Es que yo me veía sin boca roja y no era yo. Hermana, eso está mal, eso es pecado, pero es que yo me miraba al espejo y yo seguía viendo a Katy Jara anterior, porque eso era lo que a mí me fascinaba. Entonces yo me propuse en mi corazón, porque el Señor me mostró en un sueño, Él me mostró en un sueño, que Él quería verme con un rostro más limpio. Con un rostro más limpio. No estoy diciendo que el Señor quería verme sin bañarme, quería verme con un rostro más limpio. Y la preocupación mía era pues estar quizás con un aspecto agradable, ¿no? Entonces, no hay que confundir las cosas. Usted puede arreglarse de una manera, pues, decente. Yo no ando maquillada todos los días, pero hay momentos importantes, fotografías, entrevistas, quizás una presentación. Y obviamente me tengo que peinar bien, me pongo gel de cabello. Me plancho mi cabello, me pongo un brillo de cabello y mi cabello se ve espectacular. Cuando le plancho, le pongo un brillo. Me puedo hacer una cola, me pongo laca. Me peino mis cejas, tengo un peine de cejas, le pongo gel. Me peino mis cejas bien peinaditas. Me rizo mi pestaña. Y ya está. Entonces hay gente que cuando ya me ve con la pestaña rizada, ya, eres una pecadora, eres una Jezabel, eso me escribe, solo porque me ricé mi pestaña o me acomodé mis cejas o me puse un bálsamo de labios. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues simplemente, pues tú eres la que le vas a rendir cuentas al Señor. Pero en lo que a mí respecta, el Señor sí me mostró en un sueño que no quería verme sombras de maquillaje en los ojos. Entonces yo por temor y obediencia a mi Señor, yo no me pongo sombras en los ojos, ni me pego pestañas postizas. Antes para mí, o sea, yo quedé con un montón de cajas de pestañas postizas. A veces limpiando siempre encuentro por ahí una caja escondida. Porque usaba tantas pestañas postizas, de todos los tamaños. Pero el Señor me mostró que Él quería verme con unos ojos limpios. Sin sombras. Eso sí, me lo mostró específicamente en un sueño. Y yo quise ser obediente a mi Señor. Por eso no me pongo sombras. Yo. Si usted se quiere poner sombras, yo no puedo obligarla a que no se ponga. Si usted siente que le da paz, gloria al Señor. Porque la palabra del Señor no dice no te maquilles. Pero sí dice que tu peinado no sea ostentoso. Y que tus joyas no sean ostentosas y que tu vestimenta sea decente, pudorosa y digna de una representante, de una dama que profesa amor a Cristo. Entonces, tu ropa, pues obviamente si no tiene que ser ostentosa,
Y más que la marca de la ropa es, o sea, si tú sabes que tienes un buen derrier, estamos hablando acá entre mujeres y en confianza. Si tú sabes que tienes un buen derrier y te vas a poner una falda tubo que te va a dibujar todas tus curvas espectaculares, o sea, no puedes irte hacia la iglesia. Porque hay gente que dice, no, pero es mi cuerpo. Sí, pero te estás yendo a la casa de Dios. Póntelo para tu casa, si quieres sentirte bella, guapa, para tu esposo, deleítalo. Pero no puedes, sabiendo que tienes un buen derrier, unas buenas curvas, no puedes irte con una falda tubo y caminar por las calles. No, pero es una falda. Sí, pero se te dibuja toda la figura, mujer. Porque está siendo piedra de tropiezo para otros varones. ¿Es pecado ponerse pantalón? Dios trabajará contigo. En mi caso, Él me mostró a mí y puso en mi sentir que yo deba usar vestidos largos, faldas largas. Y es algo que yo al inicio dije, yo nunca voy a hacer eso. Eso es para las fanáticas. Yo pensaba así, siendo ya cristiana, ya habiendo recibido a Cristo, ya habiéndome bautizado. Yo decía, las faldas largas y los vestidos largos, esos que arrastran hasta los pies, esos son para las fanáticas. Y hoy yo soy una de esas. ¿Pero por qué? Porque Dios lo puso así en mi corazón. ¿Y qué puedes hacer tú contra los pedidos y el sentir que Dios pone en tu corazón? No, es que tú, cuando es el Señor mismo que pone en tu sentir, tú no puedes hacer nada. Es la voluntad de Él que Él la pone en ti. Y la gente me puede criticar, la gente me puede decir de todo, pero Dios puso eso en mi corazón y yo no puedo sacarlo de mi corazón porque fue Él quien lo puso. Y por eso yo uso faldas largas, vestidos largos. Obviamente en mi casa me pongo un vestido debajo de la rodilla para poder hacer mis actividades, trapear, barrer, lavar, subir, bajar. Porque imagínate con un vestido largo de novia que a veces podemos usar, ¿no? Bien largo, te vas a tropezar, te puedes caer en las escaleras. Y la casa de Vice, allá en Sechura, tiene escaleras por gusto. Por todos lados escaleras. Entonces yo Dios mío, puede pasar algo, hay que tener mucho cuidado. El Señor te revela, o el pastor que te dijo, el Señor. El pastor tiene que predicarte la palabra, puede aconsejarte, sí, pero tú tienes que moverte por las cosas que la palabra, la escritura, porque la escritura viene de Dios, lo que la escritura te revela y lo que Dios pone en tu corazón. Porque si el pastor hubiera sido el que me dice, que me decía, ponte una falda larga. A ver, el ser humano es rebelde. La naturaleza carnal, así has aceptado a Cristo, es una naturaleza caída y es una naturaleza rebelde. Tú quieres hacer todo, o sea, lo que te dicen no lo hagas, tú lo haces. Esa es la naturaleza humana, la naturaleza carnal. Pero cuando tú empiezas a hacerle caso a tu esencia, a tu espíritu, el espíritu es trabajado por Dios cuando el espíritu tuyo se sujeta a Dios. Y eso va a pasar cuando tu espíritu es alimentado. Si tú no lees, si tú no congregas, si tú no buscas palabra, tu espíritu va a ser dominado por tu carne y tu alma. Pero donde tú empiezas a buscar palabra, a buscar revelación de Dios a través de su escritura, tu espíritu va a aflorar. Es como que yo tengo esta taza. ¿Me entiendes? Yo tengo esta taza. Y esto es tu espíritu. Si el espíritu no tiene alimento espiritual, que es la palabra de Dios, esto va a estar tan pesado que va a caer al fondo. Y lo que va a aflorar es lo superficial, tu carne. Pero ¿qué pasa cuando el espíritu se llena de palabra? Tú lo alimentas. El espíritu va a aflorar. Y tu espíritu va a ser quien va a dominar a todo tu exterior, tu físico, tu carne, tu alma. Tu espíritu lo va a dominar. Y cuando sucede eso,
déjame decirte que pasan cosas maravillosas. Es tu espíritu el que va a empezar a seguir las órdenes del Creador. Y no es que un pastor te domina, o no es que tú adoras al pastor. No, 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 acá, por favor, solamente estamos hablando del espíritu, y el espíritu lo trabaja Dios a través de su escritura. Y tú vas a empezar a vivir en el espíritu. No, no todos los 24 horas del día, porque como seres humanos caemos. Es difícil apartarnos del mundo porque estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo. Pero cuando tú te comienzas a trabajar y hacerle caso al espíritu, es algo tan maravilloso que cuando lo descubras, tú no vas a querer salir de la comunión con el espíritu. Porque tu espíritu se comunica con el Espíritu Santo. Y tú vas a empezar a ver cosas que antes tú no veías. Vas a leer palabra y tú, es como que las letras te van a saltar. Y la misma escritura le va a hablar a tu conciencia, le va a hablar a tu alma, le va a hablar a tu corazón. Porque el espíritu está dominando tu ser. No te la vas a creer. Te vas a hacer, cuando tú empieces a andar en el espíritu, no te la vas a creer. Te vas a sentir alguien de otro planeta. Al inicio te vas a sentir, creo que estoy loco. Creo que estoy loca. Porque vas a empezar a sentirte como muchos de los siervos de los que la palabra te habla. Te vas a empezar a sentir como muchos de los profetas. Te vas a asustar y vas a dejar también. Pero luego te vas acostumbrando. Te vas acostumbrando. Pero es complicado porque muchas cosas te van a venir a apartar. Muchas distracciones. Y eso es lo que quiere el enemigo, que la gente ande lejos de su espíritu. Pero créeme, te lo está diciendo alguien que viene del mundo. Yo canto desde los 4 años, estoy en un escenario cantando música vernacular, huayno al inicio, luego, bueno, cumbia, luego he cantado hasta en bandas de música pop. He hecho mucha música, todos los géneros musicales. Me los conozco todos, porque he pasado esa etapa. O sea, yo, desde que tengo uso de razón, abría mi boca para cantar, pero le cantaba al mundo. Entonces, conocer al Señor ha cambiado mi vida tanto, y al inicio yo también a veces me asustaba porque a veces personas de mi entorno, mi familia, como que a veces me decían, creo que estás exagerando. Creo que te estás obsesionando, creo que no es para tanto, creo que estás apartándote de nosotros y estás apegándote mucho, te estás volviendo fanática, te estás volviendo religiosa, te estás... Y entonces yo también me asustaba, pero poco a poco fui entendiendo que el enemigo se mueve incluso a través de tu misma familia, de los que viven contigo, para hacerte dudar, tambalear, y te apartan del propósito del Señor. Pero el Señor tiene propósitos para cada persona. A todos les da diferentes talentos y diferentes dones espirituales. Y yo deseo de corazón que tú puedas llegar a esa intimidad con el Espíritu Santo, que no es gratis. Ya te dije, no es gratis. ¿Qué, Katy? ¿Debo pagar al pastor? No. No es que le tengas que pagar al pastor. Tú tienes que pagar el precio como Cristo pagó el precio por ti. ¿Cuál es ese precio? Entrégale tu corazón. Cuando tú le dices al Señor en oración, Señor, ya intenté de todo, pero no puedo. Así que en este momento yo te entrego mi corazón. Trabájalo. Quita todo lo que debes quitar y pon en mi corazón tu esencia. Reavívalo, Señor. Y muéstrame cuál es tu propósito para mí. Cuando tú haces esa oración maravillosa, aunque ya hayas recibido a Cristo, hay mucha gente que recibió a Cristo y no ve absolutamente nada, no goza de comunión con el Señor, pero cuando tú haces esa oración, porque yo ni siquiera ya tenía un tiempo andando en la palabra del Señor y cuando vinieron los problemas yo no sabía qué hacer. Y yo hice esa oración. Nadie me lo recomendó, pero yo sentí la necesidad de hacer esa oración. Señor, ya intenté de todo.
Señor, estoy haciendo todo lo que yo sé que a ti te agrada. Y aún así no estoy teniendo resultados. Así que, Señor, ya me había aceptado a Cristo, ya me había bautizado y yo dije, algo dentro de mí dijo, entrégale tu corazón. Así que, Señor, en este momento dispongo mi corazón y lo pongo en tus manos. Tú moldéalo. Tú saca lo que tienes que sacar de aquí. Y tú, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga. Tú eres el dueño del oro y la plata. ¿Qué te puedo ofrecer yo? ¿Qué puedo darte? Mi corazón. Y trabaja tú en él. Cuando yo hice esa oración, al día siguiente yo me desperté y mi vida era distinta. Ya había recibido a Cristo, ya me había bautizado, tenía mucha fe. Pero no rompía aún el esquema. Y venían y comenzaron a venir muchos problemas y yo me ahogaba en esos problemas. Me ahogaba y me desesperaba, me deprimí por varios problemas que tuve. Y ya conociendo su palabra, ya tenía bastante, como que un poco más de un año congregando, recibiendo la palabra del Señor. Pero mientras tú no dispongas el corazón, no va a pasar absolutamente nada, no vas a tener comunión con el Señor. Yo hice esa oración. Y al día siguiente me levanté. Nunca lo voy a olvidar porque eso yo lo hice en una mañana, fue un 22 de diciembre que yo hice esa oración. Lo recuerdo perfectamente porque todos esos días yo he tenido eventos, agenda, cosas. Yo seguía trabajando en el mundo todavía. Entonces yo lo recuerdo perfectamente porque yo me levanté el 23 de diciembre. Abrí mis ojos. Ese día tenía grabación en el canal y yo ese día, yo tenía la sensación de que había ido a un spa. Es para explicártelo y para aterrizártelo. Yo tenía la sensación que había ido a un spa donde me habían sacado toda la piel de más, todas las toxinas. Yo es que me sentía tan relajada, me sentía tan aliviada, sentía tanta paz. Todo lo que me pesaba, yo sentía como que una paz, un equilibrio en mi vida. Y ese día yo, algo dentro de mí me decía, hoy es el día. No me dijo más mi sentir, hoy es el día. Renuncié a muchas cosas. Renuncié a todo lo que era mi trabajo de cumbia. Dije, hoy es el día. Y llamé a mi manager y dije, bueno, empecemos a ordenar todo. No, pero hay muchos contratos pendientes. Pues hablaremos con aquellas personas, porque hoy yo renuncio a todo. No, pero cumple los contratos, mira. No hay más contratos. Y los que hayan, veremos cómo hacemos. Pero hoy renuncio a los eventos de cumbia. Hoy renuncio, ya no quiero hacer más eso. Ya nadie me obligó. Y yo no sabía cómo renunciar, porque ¿quién quiere renunciar al dinero? Es complicado. No te voy a hablar de cifras, pero yo ganaba una buena cifra mensual por cada concierto. Y tenía no menos de 10 o 15 conciertos en el mes, a veces 15, quizás 20 conciertos en el mes. Y pude avanzar. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si a cambio pierden su alma? Y es muy complicado renunciar. Porque en cuanto yo pensaba en renunciar a mis trabajos que yo hacía en la tele o en la cumbia, primero renuncié a la cumbia, después a la televisión, yo decía, ¿y cómo voy a pagar a los bancos los créditos que yo hice, los préstamos para mi casa, para mis cosas? ¿Cómo voy a pagar las tarjetas? ¿Cómo voy a devolver plata que tenía que devolver? Plata adelantada de unos eventos. ¿Cómo hago todo eso? Pero fue el Señor el que me dio el valor. Fue el Señor que me dio también palabra. Me dio dos palabras proféticas muy importantes. Una está en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo del 27 hacia adelante. Y mira lo que dice. Yo no las voy a olvidar porque son palabras proféticas que Él mismo me dio en momentos muy cruciales de mi vida. Yo estaba sumergida en una depresión de querer servir a mi Señor, pero ¿cómo renunciar al mundo? ¿Y cómo hacer con todo lo que se me iba a venir? Porque yo sabía lo que se me venía. Ya lo intuía.
Entonces, mira, esto en el libro de Lucas capítulo 12, mira lo que dice, porque es maravilloso lo que dice ahí, y eso a mí me dio valor. La palabra es lo que te va a dar valor. De hecho, los pastores te pueden aconsejar y todo, pero es la misma palabra y tu disposición al Señor, tu corazón, la que te va a dar valor y la que te va a empoderar. Los pastores y los siervos, los predicadores y los evangelistas son siervos y vehículos muy importantes, ayudan. Pero el que te va a ayudar realmente es Cristo, su palabra, su revelación. Capítulo 12, ya del libro de Lucas, y el versículo 27 hacia adelante. Y mira, mira lo que dice. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste, el siguiente versículo 28, si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor me estaba diciendo a través de su palabra, ¿por qué tienes miedo, Katy? Si yo tengo cuidado de las plantas, de las aves, ¿acaso piensas que no puedo tener cuidado de ti? O sea, era el Señor hablándome a través de su palabra, yo en medio de la depresión, de la tristeza, de quiero servir a mi Señor, pero Señor, ¿y todas las deudas cómo las voy a pagar? ¿Cuánto más vosotros? Me estaba diciendo, eres una mujer de poca fe, Katy. Y luego, mira, seguí leyendo. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer. No te preocupes si tú vas a comer mañana o pasado, ni por lo que habéis de beber, ni estés en ansiosa inquietud. Yo no dormía porque estaba llena de inquietud y ansiedad. No te pongas de ansiosa inquietud. Versículo 30. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, los que no conocen a Cristo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe que aunque tú crees en Él y aunque tienes fe en Él, también tienes necesidades del mundo. Tienes necesidades de comer, de vestirte, de repente algún capricho, porque hasta el Señor también sabe cuáles son aquellos caprichitos, aquellos gustitos. Sabe de ti. Él te conoce. Sabe tus fortalezas, pero también sabe tus debilidades y tus preferencias. Porque tienes un Padre que sabe toda tu necesidad. 31. Mas busca el reino de Dios y todas estas cosas te serán añadidas. Cuando yo recibí esta palabra, yo sentí, es mi Señor hablándome directamente a mí, a mi necesidad. Que no me preocupe, que no me turbe, porque Él me va a abrir otras puertas y verá cómo suplir mis necesidades. Otra palabra que me dio, y son dos palabras que marcaron el proceso más importante, que todos tus procesos son importantes, pero yo, ya Dios había puesto en mi sentir que yo tenía que renunciar a todo. Él me lo había pedido. Ya me había dado una palabra. Es al 100%, no a medias. Y me lo repetía en sueños, en visiones, mientras yo estaba cocinando. Esa frase se apoderó de mi mente. Yo, es algo que tú te das cuenta que no es tu voluntad, es algo más fuerte que tú. No es a medias, es al 100%. Yo no puedo olvidar, porque eso era algo que retumbaba en mi cabeza y no me daba paz, no me sentía en paz. Y yo entendí que yo debía renunciar. Pero pasé mucho tiempo en esa ansiedad, ese dilema. Señor, ¿pero cómo renuncio? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar las deudas? ¿Cómo voy a pagar esta casa? ¿Cómo voy a salir adelante? Luego, la primera palabra que me dio fue esta que te voy a dar. La segunda fue la de Lucas. Y guárdala para ti porque realmente es impresionante. Capítulo 10 de Daniel, versículo
12. ¿Dónde estás, Daniel, 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 Daniel? Ay, señor mío, Daniel, Daniel, acá está, te perdí. Ya, Daniel. 10, verso 12. Entonces yo oraba, y esto sí recuerdo porque esta palabra me lo dio cuando yo fui a la chacra en Trujillo, ahí a la casita de la chacra de mis papás. Y yo me levantaba tempranito y me arrodillaba y me ponía a orar, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, no sé qué hacer. La primera palabra que me dio fue esta que te voy a leer ahorita del capítulo 10 de Daniel, versículo 12. Y la segunda fue la que ya te leí. Dice así la palabra. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Mira, yo sentía como, Katy, no temas. Me dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Cuando el Señor me dio esta palabra, a mí se me cayeron las lágrimas y yo sentí esa sensación que tú tienes cuando realmente te das cuenta que no estás sola, que hay alguien que está velando por ti, que tú pensabas que estabas solo o que el Señor no te estaba escuchando, pero cuando el Señor me dio esta palabra dije, el Señor está conmigo y Él sabe desde cuándo yo dispuse mi corazón a reconocerlo y a humillarme ante su presencia. Él lo sabe y sabe todas las batallas mentales, porque la guerra espiritual es aquí en tu mente, el diablo metiéndote ideas y cosas. Así como Dios te habla, el diablo también te habla. Que el Señor reprenda a Satanás y a todas sus huestes malignas, a todos sus principados, que el Señor lo reprenda. Ellos también hablan. Y a veces, si tú no sabes distinguir la voz del Padre, tú puedes pensar que es el diablo que te está hablando y te está haciendo, tú no vas a saber que se está haciendo pasar por el Padre. Y créeme que cuando tú aprendes a distinguir las voces de ambos, que aunque hayas aprendido, si no mantienes comunión, también te puedes equivocar. Pero tú te vas a dar cuenta, porque la voz del Padre te da paz. Ya sea la voz audible, o ya sea que te muestre una visión, un sueño, o ya sea que pone un sentir, o pone un pensamiento. Así te habla el Señor. No siempre esperes que te diga, Katy, Flavia, no. Él puede poner un sentir en tu corazón, una inquietud, o puede poner un pensamiento en tu cabeza que tú te das cuenta que ese pensamiento no es tuyo, tú no lo has fabricado, no viene de ti, viene de algo superior. O puede, tú puedes escuchar en tu oído, tú puedes escuchar la voz del Señor, pero también puedes escuchar la voz del enemigo. O él también puede poner sueños, visiones y sentir pensamientos en ti. Entonces, el Señor me dio esa palabra. No temas, Katy, porque desde el primer momento que dispusiste tu corazón a reconocerme y a humillarte delante de mí, tus palabras fueron oídas. Y a causa de esas palabras, yo estoy aquí. Yo me emocioné, lloré, me quebranté porque dije, no es en vano todo lo que está pasando. No son en vano tus lágrimas. No son en vano todas esas noches de ansiedad sin saber qué hacer. Y aún así, pidiéndole al Señor que te ayude y te dé dirección. El Señor escucha tus palabras. Él conoce tus pensamientos. ¿Qué es lo que te separa del Señor? La falta de disposición de tu corazón a la presencia del Señor. Pero cuando tú le dices, Señor, aquí está mi corazón, tómalo, quebrántalo y reconstrúyelo, moldéalo conforme tu voluntad, que este corazón de piedra duro se convierta en un corazón de carne que lata pero por ti. Quiero que mis latidos te pertenezcan a ti. Te va a pasar cosas maravillosas y ahí me vas a entender, ahí vas a decir, wow, tenía, Katy. No es que yo tenía razón, la palabra tiene razón. Wow, Katy dijo, la palabra tiene la razón.
Porque yo no te estoy compartiendo cosas que, no te estoy diciendo que se me ocurrió. Fue la misma palabra que me condujo a eso. A ver, Flavia dice, Dios te pone, cierto que Dios siempre te pone personas que te quieren con él, porque hace 15 años me aparté de la palabra y desde ese momento siempre me pone videos, personas que me hablan sobre la palabra, o solo es una sugestión. Dios tiene un propósito contigo, Flavia. No es en vano que estés aquí. Y el Señor utiliza personas, puede utilizar hasta animales. El asna, la asna de Balán le habló. El Señor le abrió la boca al asna y la asna le habló, porque él no entendía las señales que Dios le mandaba. Entonces Dios utiliza diferentes recipientes. Dios utiliza diferentes personas para hablarle a sus hijos cuando está buscando que sus hijos vuelvan a él. Tanto la gente que se apartó del camino de la palabra y también utiliza siervos, mujeres u hombres, que no necesariamente son gente muy instruida en la palabra. Yo he tenido momentos, y ahora me doy cuenta de muchas cosas que pasaron en mi vida mientras no conocía a Cristo. Yo tuve en el 2018, porque yo conozco a Cristo en marzo del 2020. Y en diciembre del 2018, yo pasaba por una crisis emocional, digámoslo así, un tema de cosas del corazón que nos pasa a las mujeres a veces, ¿no? Cuando te fallan en el área, si me entiendes, en el área del amor, cuando te fallan. Y yo venía de muchos años de haber pasado cosas muy dolorosas en el amor, nunca hablaba de eso, obviamente, ¿no? Temas personales del corazón, del amor, yo no los tocaba con la prensa porque no me gustaba exponerlos. Y siempre me han visto sonriendo, pero yo tenía muchas cosas que cargaba en el corazón. Y yo justo me fui a una inauguración de unas oficinas de inmobiliaria, o sea, una empresa inmobiliaria, la que te vende terrenos y todo, ¿no? Entonces me invitaron a la inauguración de estas oficinas inmobiliarias porque un amigo mío trabajaba, era uno de los corredores, o sea, los que te venden, corredores creo que se llama, los que te venden los terrenos, ¿no? Trabajaba con esta chica, que era la dueña de esa inmobiliaria. Entonces yo a esta chica, pues la había tratado muy poco, porque en algún momento también le hice algunos trabajos de publicidad, la había tratado muy poco. Y ese día yo fui a la inauguración de sus oficinas y ese día su novio le dio una sorpresa, le pidió la mano. Le pidió la mano para que se puedan casar. Y yo cuando vi esa situación, yo sentí un dolor en mi corazón. Porque era como que, wow, qué linda pareja, qué lindo amor, qué linda relación, ¿no? Y cómo la está sorprendiendo, qué lindo detalle, cómo la está sorprendiendo a esta mujer y le está pidiendo la mano y se van a casar. Yo me conmoví mucho. Y yo que venía de tantas fallas amorosas, de tantas cosas críticas en el amor, yo decía como que yo sentí en mi corazón, pero a mí algún día me gustaría encontrar, conocer a alguien que tenga ese detalle conmigo, alguien que me ame, alguien que me quiera, que me respete, que me sea fiel, que me valore y que me ame por lo que hay dentro de mi corazón. Y yo tenía mucho amor para entregarle a alguien, pero no se lo iba a entregar a nadie porque ya había sufrido mucho en el amor. Entonces ya no creía en el amor, ya no quería nada, nada. Yo dije, no, esto no es para mí, el amor no es para mí. Entonces cuando yo vi esa escena de esta pareja, yo sentí así que mi corazón se hizo añicos. Traté de, como cualquiera, ¿no? No quería quedar ridícula de estar llorando porque me conmovió la pedida de mano de la chica. Entonces mira, yo siempre, siempre quedé como, ¿qué pasó? Porque cuando yo
Me acerqué a felicitar a la pareja, porque cuando hay una pedida de mano, como que todos se acercan a felicitar a los futuros novios, esposos, ¿no? Y todos se acercaron y bueno, yo estaba ahí y sentí tanta emoción que dije, bueno, voy a felicitarlos. Le dije, bueno, oye, te felicito, Annie. Y ella me miró así fijamente y me dio una palabra profética. Ella no era mi amiga, ella no sabía de mi vida, no era parte de farándula, ella era una chica que era cristiana, pero en ese tiempo yo no comprendía mucho el tema de ser cristiano, ¿no? Para mí cristiano era todo el que creía en Dios, no, no comprendía si eres católico o evangélico, no, no había entrado en esos temas. Y esta chica me miró y me dijo, Katy, el Señor sabe lo que a ti te duele. Y el Señor sabe que, y no, nunca voy a olvidar las palabras que ella me dijo, porque yo dije, cuando ella me dijo todo eso, yo dije, ¿qué? ¿Esta chica es vidente? ¿Esta chica, alguien le contó mi vida o qué pasó? Entonces ella dijo, Katy, el Señor sabe lo que a ti te duele. Y Él sabe que cargas una mochila muy pesada. Y Él quiere que sepas que, quiere que le entregues esa mochila. Y Él va a poner todo en orden. Yo, ya, ahí no me pude aguantar. Yo tuve que salir corriendo de esa oficina. Me monté en el carro mío en ese rato. Y para remate, mi amigo quería que yo le jale, que yo lo jale hasta la estación del Metropolitano, porque esto era en Aramburú. Y yo no sabía cómo decirle, vete, no quiero a nadie aquí, porque yo sentía una explosión, un volcán que estaba explosionando dentro de mí. Y quería, o sea, estaba tan quebrantada por lo que esta mujer me dijo, y nunca lo voy a olvidar porque fue algo tan así como que el chico me hablaba, mi compañero, mi amigo me hablaba. Y yo una vez conversé al respecto, le dije, Alexander, ¿tú sabías esto? ¿Tú le contaste algo? Katy, yo, es más, cuando yo le conté de lo que esta mujer me dijo, Annie me dijo, Annie se llama la chica, dijo, no, yo no sabía absolutamente nada, no sé, no sabía lo que te dijo y yo nunca le conté nada, ¿no? Katy, ella es una chica cristiana y ni siquiera sabe, o sea, sabe que tú eres una chica de artista conocida, pero no sabe de tu vida, ella no está pendiente de periódicos, menos de programas de chismes, ni nada por el estilo. Entonces yo dije, wow, pero entonces, ¿cómo pudo hablarme esas cosas? ¿Me entiendes? Entonces, el Señor utilizó a esa mujer, a Annie, para hablarle a mi corazón, para decirme, hey, Katy, yo sé que estás cansada. Yo sé que ya no puedes, que estás decepcionada. Yo sé que lloras por las noches. Yo sé que, cuál es tu dolor, lo que te pesa. Y él me dijo las palabras puntuales. El Señor sabe lo que tú estás pasando. Él sabe lo que te duele. Y Él quiere que le entregues esa mochila tan pesada que hace doler tu espalda. Sí, no sé. Yo fue una cosa, fue un momento épico para mí en ese rato. Y Él quiere poner en orden todas tus cargas. Yo tuve que salir corriendo. Y ni bien el joven se bajó de la camioneta, porque ya llegué al paradero del Metropolitano en el que él tenía que viajar, porque él se iba creo que a Los Olivos, yo eché a llorar, yo eché a llorar y a llorar, y yo no entendía lo que ella me había dicho. Yo no tenía ni su número para preguntarle, porque no era mi amiga, ¿por qué tú me dijiste eso? Algún día me gustaría preguntárselo. Se le pregunté a mi amigo, le digo, oye, ¿tú alguna vez le contaste? No, Katy, yo nunca le conté nada. Es más, ella ni siquiera sabe de artistas ni de farándula. Yo le hice algunas publicidades porque él me recomendó, porque él sí era mi amigo y me conocía. Entonces, el Señor va a utilizar hasta las piedras. Si nosotros no hablamos, las piedras hablarán, dice la Escritura. El Señor puede abrir la boca del vagabundo, del indigente o de aquel que te está limpiando las lunas de tu carro y te puede soltar una palabra profética de parte de Dios. Así es el Señor. Cuando Él quiere mover tu espíritu, cuando Él quiere quebrantarte,
Nayeli, has recibido el bautismo en el Espíritu Santo. ¿A qué le llamas Nayeli en el bautismo en el Espíritu Santo? Porque cuando todos recibimos a Cristo, tú estás recibiendo al Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú recibes a Cristo. Luego viene el bautismo físico, el bautismo en las aguas, que es importante. Claro que es importante porque es uno de los mandatos de Jesucristo, bautizarnos. Pero ¿por qué es importante? Porque tú al mundo espiritual y al mundo terrenal le estás declarando, ahora soy de Cristo. Y al mundo espiritual, tú estás haciendo lo que, estás imitando al Mesías, estás imitando a Cristo. Cristo se bautizó y fue un bautizo público. Entonces tú al mundo terrenal le estás diciendo, ahora soy de Cristo. Es como un reconocimiento físico ante el mundo terrenal, pero también es un reconocimiento en el mundo espiritual. Le estás diciendo a todo ente maligno, ahora yo estoy redimida por la sangre de Cristo y estoy bautizada en las aguas y en el Espíritu Santo. Pero cuando tú recibes a Cristo, tú recibes el Espíritu Santo. Pero hay muchas prédicas y hay muchos mensajes de pastores que te dicen que si tú no hablas en lenguas, no has sido bautizada en el Espíritu Santo. Y eso ya son los dones del Espíritu. Lo correcto es que nosotros somos bautizados primero con el Espíritu Santo al recibir a Cristo, luego nos bautizamos en agua, y esto hace reafirmarnos más, pero luego viene el derramamiento de los dones espirituales, tal como pasó en Pentecostés, que 3.000 personas fueron llenadas por el Espíritu Santo. Esto es en el libro de Hechos, me parece, ¿verdad? A ver, vamos a buscarlo. Qué interesante esto, ya se convirtió en vigilia. Hay mensaje, mi esposo me escribe, estás en la Clean Prédica. Mi esposo precioso, si está conectado por ahí, que no creo. Te mando un beso, mi amor. Acá estamos enganchados, vida mía, mi corazón. Entonces, mira. Mira. Eso me parece que está en Hechos. Dame un 5. La ascensión. La venida del Espíritu Santo. Ya, aquí está, en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo. Primera señal, vino un estruendo, como un viento, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Acá no dice que la gente fue bautizada, acá dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo, porque hay alguna gente que dice, el fuego del Espíritu Santo. No, no. Acá dice que aparecieron lenguas repartidas. Lenguas, a ver, ¿cómo es una lengua? Tú sabes cómo es la forma de una lengua. Aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice lenguas de fuego. Como de fuego. Es como si yo dijera, usted es más rápido que meteoro. No te estoy diciendo, oye, tú eres meteoro, te estoy diciendo, eres rápida como un meteoro. El Espíritu Santo descendió como, de manera corporal, como, eso está en otro versículo. El Espíritu Santo descendió de manera corporal como una paloma. Pero la gente piensa que el Espíritu Santo es una paloma. Pero no, señor. O no, amigos, hermanos. Dice, el Espíritu Santo descendió de manera corporal como una paloma. ¿Cómo desciende una paloma? Con majestuosidad, con elegancia. Así bajó el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Como forma corporal,
de paloma. Pero no es que sea una paloma. Pero como a veces leemos rápido y entendemos de manera literal, pues decimos que el Espíritu Santo es una paloma. Y yo no sé, pero hay mucha gente antes, cuando yo no entendía esa lectura, yo pensaba que si se acercaba una paloma, de repente es el Espíritu Santo. Y no es así, pues. Entonces es como si yo te digo, eres tan lenta como una tortuga. No te estoy diciendo, eres una tortuga. Eres lenta como. Entonces es importante leer detenidamente, ay, la luz, detenidamente y entender lo que nos dice cada palabra. Hay mucha gente que dice que si tú no hablas en lengua, porque al inicio a mí me ha pasado, y es un tema que también averigüé, estudié, consulté, porque es bueno consultar con hermanos, con siervos que están más años en el camino del Señor, con pastores que tú puedas ver que tienen conocimiento y estudio de la palabra, que son responsables. Porque hay pastores que tienen ese don de parte del Señor de ser maestros de la palabra, maestros que te guían, consejeros espirituales, como también hay, pues, pastores que quizás, bueno, yo no soy nadie para juzgar, pero hay personas que quizás no se esfuerzan lo necesario y bueno, por los frutos le conoceréis a cada siervo, ¿no? Y no vas a encontrar de repente una dirección en esa persona. Katicita, saludos para Luz Ángela. ¿Qué dice cuando uno se ha bautizado en agua y se apartó de las cosas? A ver, ¿quién ha puesto esto? Cuando uno se ha bautizado en agua y se apartó de las cosas de Dios, se ha reconciliado. ¿Es necesario volver a bautizarse en agua o ya no? No, el bautismo es una sola vez. Lo que tiene que haber cuando uno se aparta, después de haberse bautizado, o sea, después de haber recibido a Cristo y de haberse bautizado, lo que tiene que haber es un arrepentimiento genuino y una renovación, una reconciliación con Cristo, un compromiso de decirle, Señor, aquí estoy, estoy arrepentido, Señor, y quiero volver a tus brazos. Tal cual como la parábola del hijo pródigo, de aquel hijo que después que tenía todo en la casa de su padre, luego se va, deshace, hace y deshace, gasta todo su dinero en vanidades, en amigos, y luego añora volver al padre, porque pasa necesidades, hambre, pasa frío, anhela volver al padre, se arrepiente, vuelve a su papá, le pide perdón, y su papá lo recibe con los brazos abiertos, no lo cuestiona, no lo critica, no lo juzga. Más bien lo baña, lo pone en perfumes, en esencias, perdón, le pone nueva vestidura y le pone un anillo. Y hace fiesta. Y manda a matar el carnero más gordo y hace fiesta. Eso refleja, el hijo pródigo somos nosotros. Eso refleja cuando tú conociendo la palabra, porque esto es para los que no conocen la palabra, perdón, para los que ya conocen. El hijo pródigo aplica en los que ya conocen. Tú ya conoces la palabra, pero cual hijo pródigo te apartas del Señor y luego de pasar tantas cosas en el mundo, añoras volver a tu padre, añoras volver a estar con él en casa de papá. Después de haberlo tenido todo, te fuiste al mundo y luego dices, ¿cómo quisiera volver con mi papá? ¿Cómo quisiera volver con el Señor? Yo con él tenía todo, tenía gozo, contentamiento. A pesar de cualquier cosa, yo tenía contentamiento en el Señor. Yo quiero volver. Y es ahí donde tú te arrepientes de haberle fallado al Creador y ese arrepentimiento genuino de todo corazón te hace volver a Él, te reconcilias con Él y hay fiesta en el cielo. Juan vino a bautizar en agua, pero bautiza en fuego, que aún es mucho mejor. Estamos confundiendo algunas cosas. Estamos confundiendo algunas cosas. Claro, Juan bautizaba, pero dijo, viene, yo no soy nada, pero viene uno al cual yo no soy digno de desatar sus sandalias. Él los va a bautizar en agua y fuego. Pero no es que Juan Bautista bautizaba en agua y fuego, ¿no? Juan bautizaba a la gente en agua, pero él dijo, viene uno del cual yo no soy digno de desatar sus sandalias, y él les dará el verdadero bautismo.
Isabel Quispe, la sanidad no fue para mí, fue para una persona que yo amo mucho y que Dios poco a poco fue restaurándola y aún seguimos trabajando al respecto, porque a veces hay enfermedades que no necesariamente son físicas, hay enfermedades del alma, hay enfermedades que pueden estar perturbando tu vida espiritual, que pueden perturbar tu mente, tu corazón. Y a veces Dios te sana de manera inmediata y tú dices gloria al Señor. Pero hay otras enfermedades o otras situaciones personales que te toca pasar y no y tú no vas a ver una sanidad inmediata, sino tú vas a ver un proceso largo para conseguir esa sanidad. Pero el Señor te va dando señales y te va dando la calma de que las cosas van en camino. ¿Por qué pasa eso? Solo el Señor lo sabe. El Señor sabe a quién levanta, el Señor sabe a quién favorece, el Señor sabe a quién le da sanidad inmediata, instantánea, y el Señor sabe a quién esa sanidad le va a costar un proceso largo. El Señor sabe cómo pulir a cada siervo, a cada hijo suyo, porque Él sabe para qué va a utilizar a cada uno de sus hijos. Y obviamente Él no te manda cargas más pesadas de lo que tú puedes soportar. Él sabe. O sea, quiere decir que las encomiendas que yo tengo de parte del Señor no son las mismas que tú puedes tener. ¿Por qué? Porque el Señor conoce tu estructura, Él sabe cómo te hizo y sabe cuánta carga tú puedes aguantar y sabe cuánta carga puedo aguantar yo. ¿Eso te hace menos a ti, me hace más a mí? No, sencillamente es la voluntad del Padre. Katy, cuando te reconcilias pero no te has bautizado antes, ahora en la reconciliación el bautizo debe ser inmediato. Eso va a depender de la iglesia donde tú congregas, porque en realidad hay iglesias que como que quieren hacerte pasar 1 año, 2 años, hasta 3 años de discipulado para que recién te bautices. Pero en realidad, por ejemplo, si tú ves a la palabra y tú ves al etíope, en el que Felipe le predica la palabra, porque el etíope estaba leyendo el rollo de Isaías y no lo entendía. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, no, porque si nadie me predica, si nadie me explica, ¿cómo lo voy a entender? Felipe le explica la palabra, lo hace comprender y el etíope dice, aquí hay un río. ¿Qué impide que yo me bautice? Y se bautizó, o sea, su corazón reconoció a Cristo, lo recibió e inmediatamente se bautizó. Entonces, pero pues hay iglesias que tienen sus reglas, que ya son reglas humanas, y bueno, yo no, yo tengo que ser respetuosa de eso, ¿no? Pero en lo que a mí me corresponde, yo acepté a Cristo, inmediatamente empezó mi discipulado, y eso que yo ya, cuando yo acepté a Cristo, ya tenía 1 año congregando, por lo menos, y año y medio conociendo la palabra del Señor. Pero era necesario un discipulado. Hice mi discipulado en 1 mes, porque hice una capacitación así exhausta, porque yo quería que sea así, porque me gustó mucho el tema del discipulado, y junto con mi esposo, y fuimos bautizados, quizás al mes o mes y medio. Que hubo un poco de demoras, porque incluso me tenía que bautizar antes, porque ahí hubieron algunos impedimentos de parte del enemigo, pero al final nos bautizamos. Entonces, va a depender eso, ¿no? De la iglesia, la congregación a donde tú asistes. Flavia, en el caso de que una que regresa a los pies de Dios tendría que dejar también su conviviente que no es creyente, a veces es complicado. Si ya hay hijos. Sí, ya hay hijos de por medio es complicado porque ya prácticamente es un matrimonio. Entonces, lo que te puedo recomendar dentro de lo que yo puedo haber conocido dentro de la escritura es que una vez que tú regresas a los pies de Cristo, tu pareja lo tiene que entender. Tu pareja lo tiene que entender porque una mujer se sujeta a su pareja cuando ya es matrimonio, cuando ya están casados. Tú no estás casada con tu pareja, pero si ya hay hijos, eso ya te convierte en un matrimonio. Entonces, él tiene que comprenderte y tú tienes que orar por esa persona, por tu pareja, por tu conviviente, para que él también pueda
convertirse y que los dos sean de Cristo. Entonces, hay muchos matrimonios y muchas parejas donde se dan esos casos. Y también he conocido muchos matrimonios que donde la mujer congrega, busca del Señor y el hombre no, y al final el hombre te restringe de que tú vayas a la iglesia, y eso a los ojos del Señor no es aceptable. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Tienes que orar y sujetarte al Señor para que sea el Señor tratando con el corazón de tu pareja. Y si ya pues no hay una disposición de tu pareja, pues si solo son convivientes, no están casados, no hay hijos, pues tendrías que tú optar por una separación si es que la persona está haciendo un impedimento entre tú y el Señor. Es muy complicado, es un tema bien delicado. Pero yo creo que a la larga tú no puedes sujetarte a un varón que no está sujeta. ¡Uy! Hay un hijo. Ya, ahí la cosa cambia. Ya hay un matrimonio, aunque no estés casada con él, aunque sean convivientes. Hay un matrimonio, hay un hijo de por medio. Lo que tú tienes que hacer es conversar con tu esposo, porque aunque él te... Porque yo también he visto gente que no están casados, solo son convivientes, pero si ya hay hijos, ya es tu esposa, ya es tu esposo. Son un matrimonio. Entonces, tú tienes que conversar con tu esposo, con tu pareja, y explicarle que tú deseas volver a Cristo. Si él se negara, tú tienes que orar, y tienes que hacerle entender que es el deseo de tu corazón, que tú antes ya fuiste de Cristo y que tú quieres reconciliarte con Él y volver con Cristo. Y ponerlo en las manos del Señor, que Dios toque su corazón y trabaje con él, porque ya ustedes son un matrimonio y hay un hijo de por medio, aunque no estén casados. Ustedes estarían en... esto creo que sería, hay adulterio y fornicación, ¿no? Porque están juntos, pero no están legalmente unidos. Más espiritualmente, ustedes son un matrimonio. Así que ora mucho al Señor, pídele dirección. Qué bueno que desees volver a los brazos del Señor y que sea el Señor obrando en el corazón de tu pareja. Nancy Castañeda, hola, hola Michael King, ya creo que ahora sí ya nos vamos, ¿eh? Ya me está llamando a la cama. Nos vamos a ir orando. Jeremy Okamura, ¿cómo estás? Catherine Denise Lazo Samaniego, ¿cómo están? A ver, un par de preguntas más y nos despedimos orando al Señor. Olga Cotrina, buenos días, es lindo empezar el día escuchando la palabra desde España. Claro, en España ya están amaneciendo, ay Dios santo. Jeremy Okamura, tengo un hijo de 15 años en rebeldía. Rebeldía sobre él. Jeremy es varón, mujer. Discúlpame la ignorancia, Jeremy, ¿no? Porque yo he conocido en la universidad chicos que se llaman Jeremy, pero también a veces hay nombres de varón que también son como unisex, ¿no? Algo así, que son para también para mujeres. Es como Nathaniel. Nathaniel es nombre de hombre y es nombre de mujer. He conocido varones Nathaniel y he conocido mujeres Nathaniel. Michael dice, recién llego y ya te vas. No, es que ya me agarró el sueño. Y tengo agenda mañana desde las 10 de la mañana. Claro, 10 de la mañana ya en actividad, ¿no? Entonces de acá tendré que salir a las 9 de mi casa. Ah, ya, yeah, ok. Es el Facebook de mi hijo. Muy bien. Jeremy, la lucha es grande con un hijo adolescente. Y te lo digo como madre, hay cosas que yo no puedo hablar porque son cosas que en su momento le corresponderá hablar a mi hija cuando ella así lo guste, si Dios toca su corazón para que a través del testimonio de ella pueda tocar a otros adolescentes. Tengo una niña de 13 años y es muy complicado hoy en día vivir una vida en Cristo para un adolescente. O tratar de que nuestros hijos, que aún no conocen a Cristo y son adolescentes o jovencitos, puedan entregar su corazón a Cristo. Es muy difícil, es muy complicado. Entonces siempre en un hogar, si no se levanta el varón, el Señor va a levantar a la mujer.
a una madre. ¿Por qué? Porque el corazón de una madre es más sensible. Y cuando una madre, si vamos a orar, no te preocupes, ay, perdón, si vamos a orar. Entonces, cuando el corazón de una madre conoce la palabra de Cristo, conoce el poder que hay en la palabra de Cristo y conoce lo que Cristo podría hacer en su vida y en la vida de su familia, de sus hijos, esa mujer empieza a tomar la espada, que es la palabra, para que su familia también pueda conocer a Cristo. Pero hay una oposición, porque esto perturba el mundo espiritual con relación a las entidades e influencias demoníacas, porque las huestes malignas no quieren perder almas, no quieren que tú conozcas la palabra, porque dice la Escritura, conocerás la verdad, la palabra Cristo, la palabra que es Cristo, Cristo es la palabra es Cristo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, la palabra te libera, no importa tu edad, puedes ser un anciano y la palabra llega a ti a los 90 años, la palabra te liberta, puedes ser un adolescente, un joven, un niño. Muchos homosexuales conocen la palabra y dejan la vida de homosexualidad y recuperan su verdadera esencia, que es la esencia que puso el Señor en ti, con la que tú fuiste creado, y el Señor todo lo hizo perfecto. Entonces, hoy en día, muchos adolescentes, muchos niños inclusive, muchos pequeños, muchos jóvenes, están en el mundo sin conocer a Cristo, no quieren saber de Cristo, les han pintado que leer la Biblia es para abuelitas, para abuelitos, para viejos, para tías chismosas, para gente ociosa, eso es lo que el enemigo ha vendido, que la Biblia es para los ociosos, para los que no tienen nada que hacer. Y la Biblia es para todos los seres humanos. La Biblia fue creada por el Señor, Él inspiró a muchos hombres a través de su Espíritu Santo para que escriban este libro. Y es toda una historia hermosa de la Biblia. ¿Por qué? Porque es un manual de dirección para el hombre. Pero el enemigo quiere que tú no conozcas esta palabra. El enemigo quiere distraerte. Porque donde hay una mujer que se empodera en la palabra, no una mujer que se empodera en las mujeres arriba y los hombres abajo. No, no, no. Ese es un falso empoderamiento. La verdadera mujer empoderada es la que se sujeta a Cristo, la que se sujeta a esta palabra. La verdadera mujer empoderada es la que es temerosa de Dios, es la que confía en el Señor, es la que dice, Señor, mi casa no se va a caer porque tú estarás conmigo. Tú estarás, perdón, con mis hijos, con mi esposo. Mi matrimonio no se va a romper porque tú, Señor, lo levantarás. Entonces el enemigo le tiene miedo a una mujer que se empodere en la palabra. Ojo, hay una diferencia abismal entre que tú leas la palabra, en que tú la lleves bajo tu brazo, que tú te pases con la Biblia. El enemigo no le tiene miedo al que carga la Biblia. El enemigo le tiene miedo al que quiere ser obediente y cumplir esta palabra. Ahí sí el enemigo tiembla, porque no solamente ve a alguien que carga esta Biblia y dice, yo soy cristiana, yo creo en Cristo, porque de esos hay muchos, pero no todo el que diga Señor, Señor, es de parte de Dios o estará en el reino del Señor. ¿Entiendes? Entonces el enemigo lo que tiene miedo es que tú abras la palabra y que si la palabra dice, que si la palabra dice, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios, porque somos escogidos para la salvación. Lo cual Él nos llamó mediante nuestro Evangelio, ¿no? Es un versículo de segunda de Tesalonicenses. El enemigo lo que tiene miedo no es a que tú leas esto. El enemigo lo que tiene miedo es a que tú te lo creas y que tú lo pongas en práctica. Ahí sí dice, hey, cuidado. Aquí se está levantando una mujer como guerrera de Cristo, como guerrera de oración. Aquí se está levantando una mujer que le cree a la palabra de Cristo.
Aquí se está levantando una mujer que es obediente al Señor y se sujeta a la palabra de Dios. A eso le tiene miedo el enemigo, porque sabe que donde un hogar quebrantado se levanta una guerrera, y las mujeres somos más persistentes, más insistentes, más intuitivas. Entonces, donde se levanta una mujer, se levanta un hogar. Porque a través del testimonio de esa mujer, se levanta el esposo y toma su liderazgo. Porque el líder de una casa es el varón y la mujer es su compañera. La mujer es la corona del marido, dice la palabra. Pero a veces la casa está sin liderazgo porque el varón no se sujeta a Cristo. Y esto no significa que la mujer entonces tiene que mandar. No, significa que eso tiene que haber una mujer que le crea al Señor y que a través de su testimonio, de su oración, de su ayuno, su marido también se levante y tome el liderazgo que le corresponde. Y a través del liderazgo del marido y la sujeción de la esposa, y donde la esposa se hace la compañera idónea, toma su papel, esos hijos serán levantados también. Porque ya no será una luchando, serán dos luchando. Ahora, soy madre soltera. Hay casos así. Soy madre soltera. ¿Qué puedo hacer? Usted es madre soltera, pero usted tiene que reconocer que usted tiene un marido. Usted tiene un esposo. Usted tiene un amado. Y es el mejor, el más bello, es Cristo. Entonces, usted tiene que someter a la autoridad espiritual de Cristo. Cristo es declarar, Cristo es el padre de mis hijos, Cristo es el esposo amado mío. Y mi casa no se cae, porque estoy parada sobre la roca que es Cristo. Entonces usted comienza a batallar y no va a batallar sola, porque Cristo será su esposo, Cristo será el padre de sus hijos. Y usted confía en esa palabra, usted confía en el Señor. Y comienza a hacer oración y comienza a hacer ayuno. Y usted tiene que orar, orar, leer la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así dice la palabra y yo le creo a la palabra. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Usted tiene que declarar palabra. No solamente es declarar, Señor, mi hijo será salvo. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Yo declaro a través de la palabra. Según Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Yo creo esa palabra, lo declaro en el nombre de Jesús. Es diferente porque usted está causando impacto en el mundo espiritual porque usted viene con una palabra de parte del Señor. Entonces, cuando uno va a hacer una declaración, la declaración tiene que venir con palabra. Yo declaro que yo estoy sana. Ah, pero espérate, ¿qué es lo que te avala? ¿Cuál es tu garantía? ¿De dónde tú dices que eres sana? Si tú empiezas tu oración diciendo, yo declaro la palabra del Señor, porque no es tu palabra, tú tienes que declarar al Señor, yo declaro la palabra del Señor, en Jeremías 33, creo que es Jeremías 33:6, a ver, déjame checar, vamos a chequear. Jeremías. Ya, Jeremías 33:6. Yo declaro la palabra del Señor escrita en Jeremías 33:6, donde dice que Cristo trae sanidad, es medicina y que revela abundante paz y verdadera. Yo declaro que según la palabra del Señor en Jeremías 33:6, yo tendré sanidad, yo tendré medicina. Yo tendré paz abundante y verdadera, porque así dice la palabra, porque escrito está en Jeremías 33:6, que Cristo es sanidad, medicina, abundante paz y verdadera. Yo tendré sanidad, lo declaro en el nombre de Jesús. Sea la voluntad del Señor traer sanidad en mi vida y me sujeto a la palabra en Jeremías 33:6. Cristo me da sanidad, Él es medicina para mis huesos. Él me revela abundante paz y verdadera. Entonces, toda declaración tiene que venir con un aval. Ese aval es la palabra misma, la palabra escrita.
cuando usted ore, escrito está en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Mi casa y yo seremos salvos. Mis hijos se levantarán, mi esposo se levantará. Porque escrito está en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Nosotros seremos salvos. Me sujeto a esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Es diferente. Estás cambiando. Porque le estás diciendo al mundo espiritual, le estás diciendo a las huestes malignas, que son las que están perturbando la vida de tus hijos, un momentito, tú estás haciendo daño a mi familia, a mis hijos, pero yo creo en la palabra. Y es mayor el que vive dentro de mí que el que está en el mundo, el diablo que el Señor reprenda. Así que tus días están contados a los enemigos, o sea, a las entes malignas, porque hoy en día muchos jóvenes se desvían, hoy en día muchos niños están desconociendo su verdadera identidad, la identidad que Cristo les dio al nacer, desde que fueron concebidos. Y hoy muchas niñas quieren decir, ¿sabes qué? Yo soy varón. Y hoy muchos niños dicen, yo soy mujer. Y otro tipo de perversidades emocionales, sexuales que hoy en día están teniendo los niños. Que a los 13, 14 años dice que son binarios, no binarios, pansexuales. Y algo que está de moda, y es horroroso, pero está de moda, el poliamor. O sea, niños que hacen pareja de tres niños. O sea, cosas terribles, abominables. Eso es lo que se está viviendo hoy en día. Tal como, perdón, en los tiempos de Noé, donde había tanta corrupción sexual, pecados sexuales aberrantes, tal como Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Lot. Todo eso está operando en estos tiempos. Porque los espíritus malignos son los mismos que se mueven desde la caída de los ángeles que le fallaron al Señor y que fueron arrastrados por Lucifer, que el Señor reprenda. Entonces, esos ángeles caídos, que son demonios, influencias demoníacas, son las que siguen operando desde los tiempos primitivos hasta la actualidad. Rommel García, ¿a quién usa todas las iglesias, las mujeres se pintan? Y no critico, solo respeto. Rommel, tú tienes que orar. Porque si bien es cierto, una mujer se puede arreglar decorosamente, pues yo sí he visto muchas mujeres, pastoras, siervas del Señor en el extranjero y también congregantes, que ya uno no distingue quién es del mundo y quién es de Cristo. ¿Qué podemos hacer? Pues orar por aquellas mujeres, incluso varones que se ponen unos pantalones apretaditos que dibuja inclusive todas sus cualidades, ¿me dejó entender? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar porque el mundo se ha metido en la iglesia, orar porque nos estamos apartando de la verdad de Cristo, del amor, de la humildad. Nos estamos apartando de la revelación, porque estamos llenando nuestra mente, nuestro corazón de vanidades. Entonces, estamos más preocupados en ir bien arreglados a la iglesia que llevar nuestra Biblia. Y mucha gente que a veces llega, no sé si a usted le ha pasado, mucha gente que llega a la iglesia sin Biblia, ¡ay, me olvidé la Biblia! Pero no te olvidaste de ponerte desodorante, perfume, de arreglarte, de ponerte un buen traje y de maquillarte, pero olvidaste la Biblia. Cuando la Biblia es tu espada, es como si un soldado se va sin armas a la guerra. Vivimos en guerra espiritual. ¿Qué nos corresponde? Orar. La moda, el maquillaje, no es que sea malo, pero si ocupa un lugar importante en tu vida y le quita el primer lugar a Cristo, entonces ahí estamos hablando de que estás idealizando. Estás cayendo en idolatría con cosas del mundo, porque no solamente hay idolatría e imágenes ya santos. A idolatría, al carro, a tu trabajo, al confort. Exactamente, Flavia. Dios te bendiga. A veces nos afecta y nos convertimos en esclavos de las vanidades del mundo. Bueno, nos vamos orando entonces. Nos vamos orando por Jeremy. Dispongamos el corazón.
Y ahora sí, queremos ir a Memi, a dormir. Queremos, digo, porque aquí hay alguien, ¿no? Acá hay un pequeñito, un pequeñito, una pequeñita. Un pequeñín que quiere ya. Mami, quiero dormir. Antes que me empiece a pedir comida. Porque cuando tengo hambre, no es que yo pueda tener hambre, pero cuando el bebé tiene hambre, comienza a patearme duro. Y tengo que comer algo y recién se calman las patadas. Así que ya, mejor. Ya nos vamos, bueno, nos vamos despidiendo. Yo también ya me entró así como la dormilona, ya me entró el sueño. Pero ha sido precioso compartir este tiempo. No pensé estar tanto tiempo conectada. Es 1 y 47 de la mañana. De verdad, ha sido preciosísimo compartir ese tiempo hablando del Señor, compartir experiencias que puedan de repente poner un granito de arena en tu vida. Compartir una palabra es lo mejor. También oramos por Junior y oramos por todas aquellas personas que necesitan sanidad espiritual, sanidad en sus mentes, sanidad física, que necesitan paz, tranquilidad, que quizás están orando por un trabajo. Vamos a orar por aquellos corazones que hoy han dicho: quiero volver a los brazos de mi Padre Celestial, quiero reconciliarme con Cristo. Es el momento, aún estás a tiempo, así que la mejor decisión que puedes tomar en tu vida es que tú te reconcilies con el Señor, es que tú lo recibas, en que tú te animes a empezar a caminar con Cristo de la mano. Es la mejor decisión que puedes tomar. La mejor decisión que puedes tomar es empezar a buscar una vida en comunión con Cristo. Porque ya te dije, cuando empiezas a caminar con Cristo a través de su palabra, no te estoy diciendo a través de una iglesia, un pastor, es importante, claro, porque la iglesia, la casa de oración, la congregación, es donde tú vas a recibir alimento espiritual. Ahí te van a guiar. Hay un pastor que fue designado de parte del Señor para que te ayude. Pero tú tienes que hacer el resto, tú tienes que poner el trabajo, tú tienes que poner de tu parte, buscar a Cristo para que tu espíritu sea alimentado. Y cuando tu espíritu es alimentado, grandes y maravillosas cosas pueden pasar. Oramos entonces. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que hemos compartido, compartiendo tu palabra, leyendo, Señor, tu escritura. Qué maravilloso. Nos hemos deleitado en tu palabra, nos hemos llenado el corazón de mensajes importantes de parte tuya. Sentimos, Señor, una restauración en nuestros corazones, en nuestras almas. Sentimos, Señor, ese fluir de tu Santo Espíritu. Señor, te pedimos que en estos momentos en los que nos disponemos a descansar, sea tu palabra activándose en nuestras vidas, como dice el Salmos 4:8. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, oh Jehová de los ejércitos, me haces vivir confiado. Señor, hoy deposito mi confianza en ti. Hoy, Señor, yo te pongo de manera especial la vida de mis hijos, la vida de Junior, la vida de Jeremy y todos aquellos que están necesitando, Señor, sentirse consolados y abrazados por ti. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos para que sea usted, Señor amado, en el nombre de Jesús, para que sea usted, Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús, operando en nuestras vidas, poniendo su sentir en nuestro corazón, poniendo sus pensamientos en nuestros pensamientos y haciendo fluir su Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos. Confiamos en ti, Señor. Nos vamos a acostar confiados en que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Hoy, Señor, nuestros corazones han sido atravesados por tu palabra y hemos sido, Señor, confrontados con la verdad de tu escritura. Y hoy, Señor, estamos tomando la decisión de caminar junto a ti,
de vivir una vida en comunión contigo, de reconciliarnos contigo, de aceptarte en nuestros corazones. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús, oramos por la salud de aquellas personas que están necesitando sanidad física. Por el esposo de Iris. Estamos orando, Señor, por la sanidad mental y la sanidad del alma de muchas personas. Activa, Señor, nuestros sentidos espirituales para caminar conforme tu palabra y tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Que tengan una dulce noche, un dulce descanso. Encomiéndense al Señor. Y confíen todas sus cargas en Él. Michael King, eres varón, ¿verdad, Michael? Me imagino, ¿no, Michael? Porque a veces hay chicas que entran en las cuentas de sus esposos. Cuando yo integraba la iglesia cristiana, yo veía que usaba maquillaje, pero todo normal. ¿Eso es malo? Es un tema que siempre conversamos. Tú eres varón, tú tranquilo, tú no te maquillas. Pero ya hemos hablado al respecto bastante, ¿no? Es un tema que siempre va a estar ahí presente, ¿no? Porque es una curiosidad de muchas mujeres. Es una curiosidad también de los varones a veces, ¿no? Que quizás ven a sus esposas muy maquilladas o con ropitas muy apretaditas. Pero ore por su esposa, por su pareja, por su novia, por sus hijas. Ore por aquellas mujeres que usted de repente ve y se siente quizás inquieto porque hay algo en lo que no se están ciñendo en la palabra. Ore por aquellas personas. Dios les bendiga. Buenas noches, dulces descansos y que el Señor los acompañe. Chao, chao.